El desideratum, que nos lo cuente todo. Ciertamente va a depender de nuestra pericia, de nuestra destreza para hacerla hablar, porque Don Teodoro García Ejea, secretario general del Partido Popular, estará aquí con nosotros a eso de las diez y media, una cosa así, para, bueno. Para contestar a lo que le preguntemos, y todos tenemos muchas preguntas que hacerle, vamos a dejarlo para cuando llegue. No le vamos a adelantar a usted, evidentemente. No vaya a ser que él esté viéndonos y ya sepa de antemano lo que le vamos a preguntar. Se trata de que le cojamos lo más desprevenido posible. Bueno, día fantástico hoy en la vida política. Hemos visto que el gobierno, el Partido Socialista prepara sus presupuestos y está convencido de obtener el apoyo de los eh, independentistas de los eh, ultraizquierdistas etcétera. hemos visto que ciudadanos partido popular preparan su gobierno aunque no sabemos exactamente lo que vox piensa de los nombres ya señalados para las carteras algunos por ejemplo que han salido esta tarde y que no han sido desmentidos el señor Bendodo como consejero de la Presidencia, que digamos es el pulmón del Gobierno andaluz, el señor Imbroda para la Consejería de Educación, el señor Marín para la de Turismo, son algunos de estos nombres. Mientras tanto, mientras tanto evidentemente colea en la atmósfera de este pacto la actitud un poco singular de Ciudadanos respecto a Vox. Ciudadanos no estaría en el gobierno es andaluz, es una evidencia sin Vox. A pesar de lo cual, todos los días, 24 veces, se orienta, iba a decir a la Meca, no a París, para maldecir a Vox. Eh, Rivera lo ha vuelto a hacer. Vamos a ver. Y Ciudadanos prometió que habría un gobierno moderado, liberal, sensato, constitucionalista, y lo hay. Si mañana el Partido Popular y Vox traen una ley... O sus grupos parlamentarios. Si no nos gusta, votaremos que no con las dos manos. Menos vinculante no puede ser. Por lo tanto, a mí no me vincula ese acuerdo porque ni lo he firmado y ni siquiera lo he analizado porque no me compromete. La Junta de Andalucía es Ciudadanos Partido Popular. Al señor Rivera lo que le decimos es que los acuerdos se van a llevar adelante y que además no se olvide nunca. No se olvide nunca que en el juego democrático, eh, digamos, la prepotencia y el desprecio hacia otras fuerzas políticas, que es lo que han practicado hasta ahora con Vox, eh, no tiene nada que ver. Bueno, je, je, je. nos vamos a reír. Vamos a ver, una cosa, también desdramaticemos. Esto es como cuando tres personas llegan a compartir una propiedad. Los tres tienen la firme determinación de ocuparla, con lo cual, raro será que uno mate al otro o vaya a perder la propiedad porque no le gusta el vecino. Pero mientras tanto, lógicamente, se tirarán eh, pellizcos de este carácter y supongo que además será día tras día y mes tras mes. Pero dudo mucho... Es una opinión personal que esto vaya a conducir a una mayor fragilidad de lo que ya podemos llamar el nuevo gobierno andaluz. Todo eso en un día en el que, mientras tanto, el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha vuelto a hacer una barrabasada notable, que es consagrar la entrega de la educación a las comunidades autónomas. Cosa que sería perfectamente justificable si las comunidades autón autónomas perdón, hubieran dado muestra de una gran eficiencia en la gestión del sistema educativo y de una férrea defensa de la libertad de educación para los niños y para los padres. Pero es que resulta que no, y es que resulta que sabemos. Que entregar la educación a las comunidades autónomas significa, en la práctica, entregarla a oligarquías locales con frecuencia separatistas que usan la educación en su propio beneficio para consolidar su propia estructura neofeudal de poder. Sin embargo, esto, que es absolutamente anticonstitucional, pasa por ser el fruto de un partido que se dice a sí mismo constitucionalista. Y la señora Celaá, la ministra de Educación, lo defiende en nombre de la diversidad. Vamos a escucharla. Nuestra propuesta es eh, constitucional eh, y realmente lo que hace es amparar la España de las autonomías, ampara la Constitución, respeta eh, la eh, separación y la diversidad eh, que tenemos en el Estado. Es mentira. Seguramente parecería más moderado si dijera es verdad. Pero es que no es verdad, es mentira, porque la Constitución, la Constitución es muy clara en lo que dice respecto al papel del idioma castellano español, llámelo usted como quiera, en el conjunto de la vida pública su función legal, oficial como lengua común. Y aquí el problema no es que se estimule el aprendizaje de lenguas no castellanas Alejo Vidal Cuadras es catalán, Jorge Campos es balear, yo soy valenciano, ¿qué me gusta contar a mí? No, no, el problema no es ese. El problema es que se vete la libre elección de la lengua común. Y es que esa es la realidad. Esa, o esa otra historia de la que nos hemos enterado hoy, de esa ciudadana andaluza de Mojácar, que tuvo una fractura en Cataluña y se negó a, a, a prestar la asistencia el sistema sanitario catalán y la derivó al servicio andaluz de salud. Bueno, esa es la España, o sea, la España diversa significa la España desigual, la España insolidaria, la España en la que ya no todos somos ciudadanos con los mismos derechos. Bueno, pues eso es lo que va apareciendo. Y que esto se envuelva en la fraseología igualitaria de la izquierda ya es algo sencillamente delirante. Pero el delirio sigue adelante y con ese delirio sacará adelante sus presupuestos don Pedro eh, Sánchez. Con los separatistas... Veremos luego testimonios de algunos de ellos, sus declaraciones. Con la extrema izquierda de Podemos, con todos ellos, saldrán adelante, en principio, o eso cree el gobierno Sánchez, unos presupuestos generales del Estado. El roto que esto le hace a la credibilidad del Partido Socialista del español como partido histórico es tan fuerte que son muchos los llamados varones, es decir, gente relevante del Partido Socialista que ha puesto pies en pared. Reacción del sanchismo, rápidamente montar, lo veremos después, una especie de plataforma de militantes que brama contra los varones del partido, contra Susana Díaz, contra eh, Laje, contra, contra todos los que no sean estrictamente el sanchismo, para defender un PSOE del que, como venimos diciendo aquí, ya no queda ni la O ni la E, solo queda la PS y no significa Partido Socialista, sino Pedro. Sánchez, que esa es la gran cuestión. En fin, de estas cosas y demás hablaremos aquí de inmediato. Le recuerdo: si usted quiere comentarnos cualquier cosa, tiene a su disposición nuestro número de WhatsApp: es el 670-03-4543. Cualquier cosa que entre dentro del ámbito de las buenas costumbres, usted nos la cuenta. ¿Y quiénes la van a leer? ¿Quiénes la van a escuchar? ¿Quiénes las van a contestar? Los invitados de esta noche, a los que en rápida rueda presento de nuevo. Desde mi derecha e izquierda, don Jorge Campos, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Mi primer programa con usted dirigiéndolo. Un, todo un placer y un honor. Me ha dejado completamente fuera de juego. Lo mismo digo, puedo decir otra cosa. Isabel Díaz Ayuso, muy buenas noches. Tal? Muy buenas noches. Don Julio Ariza. Un poquito pelota, don Jorge Campos. Un poquito, no, no extremadamente pelotas. O sea, Se en fin. Del 1 al 9. bueno Aranjo Vidal Cuadras, muy buenas noches. Buenas noches. Y don Antonio Alonso Timón. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Con este plantel comenzamos el programa de hoy. Una pausa para la publicidad y de inmediato entramos en harina. Muy buenas noches, estamos de vuelta, vamos a fondo, vamos directamente a la gran cuestión, porque los presupuestos generales del Estado, aunque son una de las materias más áridas posibles de la vida política, números, listas, en fin, detalles y esas cosas, son sin embargo, mire usted, la columna vertebral del Estado. Es así, es decir. De ahí depende su vida, la mía y la de todos los que nos acompañan esta noche a lo largo de las próximas semanas, meses, años. ¿Y dónde están esos presupuestos? Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez... Eh, va a presentarlos el lunes próximo, 14 de enero, en el Congreso de los Diputados. Es el proyecto de 2019. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobarlo este viernes, mañana. Y además, el órgano de gobierno del Congreso va a aprobar un calendario de tramitación, abriendo un plazo de uno o dos días para solicitar las comparecencias de los altos cargos del gobierno con el fin de explicar las cuentas de los distintos departamentos, como siempre se hace. Tradicionalmente. La primera votación sobre el proyecto de presupuestos, la de las enmiendas de totalidad, se programa para tres semanas después de ser presentado en el Congreso, por lo que, previsiblemente, las cuentas se someterán a su primer examen en la primera semana de febrero, entre los días 5 y 7 de este mes. ¿Cómo se ha recibido este plan de presupuestos? ¿Qué están diciendo en particular los que apoyan al, al Gobierno? Bueno, pues el secretario de organización. De, de, de Podemos, Pablo Echenique ha avisado al Gobierno de que este, este proyecto de presupuestos debe reflejar íntegro el acuerdo que sellaron en octubre ambas formaciones, incluidas las medidas para evitar las subidas abusivas de la luz y los alquileres. Porque, dice Echenique, los pactos de este tipo no acaban cuando uno los firma y se hace la foto. Vamos a escuchar a Echenique. Creo que en una, en una época en la que estamos viendo acuerdos eh, que son pura propaganda de extrema derecha, que están llenos de ambigüedades, que están llenos de, de barbaridades, que van sin cifras, que van sin memoria económica, creo que es importante dejar claro que un acuerdo no acaba cuando uno lo firma y cuando uno se hace la foto. Hay que trabajar mucho para asegurarse que esas medidas efectivamente figuran en el proyecto de presupuestos. Y ahí, la memoria económica, estamos convencidos de que el señor Echenique nos respondrá con toda claridad en las próximas jornadas. La otra pata de ese taburete es, junto a la extrema izquierda de Podemos, la extrema izquierda, vaya, izquierda radical separatista de Esquerra Republicana de Cataluña. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tarda, Dice que la postura final de su partido sobre estos presupuestos no se va a apartar de lo que han defendido desde siempre. Y que si el Gobierno no mueve ficha, se refiere evidentemente al proceso separatista, su partido tampoco lo hará. Vamos a ver. Nosotros eh, mantendremos aquello que hemos dicho desde siempre. Si el Gobierno español eh, mueve pieza, digo mueve pieza porque es el término que se utiliza comúnmente, pues nosotros también lo haremos. Si ellos se mantienen quietos tal como se han mantenido en los últimos meses, nosotros también. Las piezas a las que se refiere el señor Tarda son las piezas que en este momento guardan pena de prisión en diferentes centros penitenciarios como todo el mundo sabe. Y otra pata de este balco, seguramente no la más como decir importante, pero desde luego la que más está lastrando la propia credibilidad interna del presidente del gobierno es la generalidad de Cataluña, claro, Kim Torra, que se fue allí a hacer un consejo de ministros el señor, el señor Sánchez. Kim Torra ha anunciado que habrá una crisis de gobierno, o sea, de su gobierno, del gobierno catalán, si sí, su ejecutivo, el PDCAT y Esquerra, eh, no actúan con el mismo criterio respecto a si tramitar o no los presupuestos generales del Estado, es decir, habla de lo que pueda pasar no en el gobierno español, sino en el gobierno catalán. Vamos a ver. si això acabés passant, en la segona pregunta, hi hauria realment una crisi de govern, certament. Tant els que Republicana com el PDeCAT han deixat clars els seus posicionaments. El que demanem és una solució política per a l'exercici del dret a l'autodeterminació. I vostè estarà pensant, és ¿es a dir, que els pressupostos generals de mi país depenen de gent que vol romper mi país? Sí. Esta es la cuestión en España. En fin, un breve comentario, caballeros, señoras, sobre esta materia. A mí me llama la atención que, que el pacto en Andalucía es el pacto de la vergüenza, según eh, una parte importante de la izquierda y de sus medios, cuando es un pacto que tanto en el caso con Ciudadanos o con Vox se ha puesto con luz y taquígrafo punto a punto dando... Cuentas todo el rato de qué se estaba cerrando y en todo esto, después de estos meses, no sabemos todavía qué le ha llevado a Sánchez a la Mocloa, qué ha pactado qué programas con quién. Y luego tenemos, por ejemplo, una alcaldesa en Madrid que también pactó con Podemos, no se sabe tampoco el qué, sin tener nadie ni idea de nada. Luego eh, lo que está claro es que tenemos el Gobierno de España en manos eh, de deudas con eh, precisamente aquellos que quieren romperlo. Dona, este, estos presupuestos no pueden salir adelante sin el apoyo de, de Podemos y de los separatistas catalanes. En el caso de Podemos, hay un pacto firmado, efectivamente, entre, entre Sánchez y, y Podemos, y ese pacto contiene algunas medidas que son muy difíciles de cumplir por el gobierno. Concretamente está... Eh, la limitación al precio de los alquileres. Eso en el contexto europeo es inasumible, porque es, es una medida contraria al, al libre mercado. Y la propia ministra de Economía ha dicho que esta medida es un disparate y que no puede ser. Por tanto, hay que ver si podemos. Aguanta ese hordago y dice que si no se cumple en su absoluta totalidad lo que firmaron eh, no votan o no. Por tanto, aquí tenemos una primera dificultad. Y después, en el caso de los separatistas catalanes, la cosa todavía tiene más trasfondo, porque vamos a ver, dentro del separatismo catalán, que todo él es separatismo, es decir, todo él tiene como objetivo la destrucción de España como nación y la emergencia de una república independiente catalana desgajada de, de España, eso lo comparten todos, pero tienen dos estrategias. Una es de negociación, de diálogo y de pacto, es decir, intentar hacerlo por la vía de la negociación, y la otra es la de la ruptura. Entonces, Esquerra Republicana y una parte del PCAT están por la vía lenta digamos por la vía de insistir en la solución pactada ir ganando tiempo sin renunciar al objetivo final por supuesto y Puigdemont Torra y Artadi en la parte más virulenta de, del separatismo lo que quieren es maximalismo es decir opone usted en la calle a los presos eh, que ellos llaman políticos y por supuesto Presos políticos ¿Para? que no tienen nada. Y nos acuerda usted un referéndum de autodeterminación vinculante o no le votamos los presupuestos. ¿Quién ganará ese pulso dentro del separatismo es la segunda incógnita? Por tanto, yo creo que estos presupuestos están en riesgo y mi predicción es que la probabilidad de que no salgan al final es bastante alta. ¿Y su predicción, don Antonio Alonso Tibón? Pues es totalmente la contraria. Bien. <laughs> vamos a ello, vamos a, a, a ello. Si siento, hay... siento en este caso no coincidir con Alejo, con el que en otras ocasiones sí que he coincidido. Yo creo que la probabilidad más alta, el escenario más eh, probable, es que estos presupuestos salgan adelante. Lo cual es un escenario absolutamente catastrófico, porque estos presupuestos ya de por sí son malos. Pero es que en la tramitación parlamentaria, como estamos viendo en las declaraciones de Chenique, ya le ha dicho que esto, el pacto que tenía firmado previamente Podemos con el Partido Socialista, bueno, eso está muy bien, pero que ahora en la tramitación parlamentaria hay que apretar las tuercas un poquito bueno. más, eh, con lo cual apretar las tuercas va a ser evidentemente a peor. Eh, los, los nacionalistas catalanes, Joan Tardá, en esas declaraciones. Perdón, ¿por qué va a ser la peor? Porque pedirán más que viene, dinero para más gasto público. Más etcétera. gasto público, Medio incremento día. del gasto público, limi medidas limitadoras, efectivamente, uh -huh. del libre mercado, de libertades, etcétera, etcétera. Porque cuando la izquierda habla de que eh, protege las libertades y tal, es todo lo contrario, como estamos viendo. No creen en la libertad y, por supuesto, estos presupuestos son, una, son un ataque muy directo a la libertad. Pero es que desde el punto de vista de los separatistas, que son la otra pieza necesaria para que salgan adelante estos presupuestos, se está diciendo exactamente lo mismo, que el Gobierno tiene que mover ficha. ¿Cuál es la ficha que tiene que mover el Gobierno? Pues ahí está ese escenario en el que unos y otros están tensando la cuerda a ver quién gana. Pero en el fondo el objetivo de todos es el mismo. No van a tener un escenario mejor que este en los próximos meses. Lo que ocurre es que se van a equivocar, porque cuanto más tarden en convocar elecciones y se empeñen en sacar adelante estos presupuestos, el hartazgo de la gente va a ir a más, como se está viendo en Andalucía. Por lo tanto, yo espero que ya en mayo tengamos una reacción que se ha empezado a producir en este país en las elecciones municipales, autonómicas y europeas y que realmente la gente se dé cuenta de la deriva a la que vamos. Es una deriva peligrosísima porque lo que están haciendo es trocear el país con riesgo evidente, como estamos viendo, de metástasis de la situación de Cataluña en otras comunidades autónomas y un recorte muy evidente de las libertades que se están viendo también en esas comunidades autónomas. Con lo cual, mi conclusión es que los presupuestos van a salir adelante porque unos y otros se retroalimentan y que eso a la larga va a ser perjudicial para los partidos políticos. ...que van a aprobar estos presupuestos... ...el problema es que el daño va a estar hecho... ...porque son unos presupuestos catastróficos para este país. Don Jorge Campos. ¿quién? Yo estoy en la línea de lo que dice Antonio Alonso... Eh, ...más que nada porque Pedro Sánchez hará lo que sea... ...y más por mantenerse en el poder... ...a él le da igual todo, le da igual el país... ...le da igual España, le da igual cualquier cosa... ...él lo que quiere es seguir estando en el Falcon... ...que se lo paguemos todos, poder pasear con su perrita... ...su mujer y que les paguemos las vacaciones... ...ir por arriba y por abajo, ¿no?... Él es un irresponsable, es, es un señor que está completamente en manos del comunismo bolivariano de Podemos y del separatismo, incluso por etarra de Bildu, y hará lo que sea eh, por seguir con, contando con ese apoyo. Creo que se publicaba además eh, hoy, o incluso el, el pasado miércoles, Miguel Izeta, del PSC, eh, decía claramente que aquí se iba a regar. Eh, con millones eh, en infraestructuras, sobre todo a Cataluña. ¿no? Y es. se publicaba en algún sitio que una quinta parte del presupuesto de infraestructuras iba a ir exclusivamente para Cataluña. A lo cual el señor Torra estaba diciendo que, bueno, ya veremos si nosotros aceptamos eso. O sea, encima de tener que aguantar a los golpistas separatistas que te insultan constantemente, que ultrajan a la nación, que, que escupen encima, incluso físicamente, como vimos en el Congreso no hace mucho. Encima tenemos que ver cómo esos señores que están al margen completamente de la Constitución, de las leyes, de todo, encima son los que eh, muestran esta chulería eh, a cambio de mantener unos presupuestos que además en sí son una auténtica barbaridad y es el hundimiento eh, económico del país, vamos, es la ruina absoluta. Pero bueno, es un paso más dentro de esa deriva que tiene el Partido Socialista de manos de Pedro Sánchez y que su gran amiga íntima... Francina Armengol, presidenta de Baleares, ¿Sí? lo lleva a cabo incluso aprobando normativas lingüísticas que van más allá de lo que se han atrevido los separatistas a aprobar en Cataluña. Eh, como este nuevo decreto, que han aprobado además en Navidad para que nadie se enterara, donde incluso pretenden obligar a los abogados de la administración autonómica a hablar en catalán en los juicios, donde no hay competencias de la Comunidad Autónoma Balear y donde se le va a exigir que todas las actuaciones judiciales sean en. Catalán, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esta línea y, y pero de todas formas, yo soy de la opinión de que hará lo posible Pedro Sánchez para que siga adelante los presupuestos. y Podemos y, además, los separatistas saben que va a haber un cambio y que van a seguir perjudicados con un nuevo cambio político. Y ese será el motivo, don Julieta, por el que saldrán los presupuestos adelante, porque no sacarlos significa que no tendrán otra oportunidad. No sacarlo significa que Pedro Sánchez le tendría más dificultades para quedarse en la Moncloa. Pedro Sánchez va a hacer cualquier cosa para quedarse en la Moncloa y yo estoy convencido, como don Antonio, que habrá presupuestos. Que habrá presupuestos. Vamos a ver, Operación de marketing yo, Vamos a ver, eh, el argumento de que va a haber presupuestos porque el escenario actual es el mejor para todos ellos, me refiero a los socialistas, separatistas y Podemos, es un argumento que sirve para la instantánea actual, para la foto actual, pero los partidos... Piensan también a medio plazo. Entonces, vamos a ver. Si lo, lo que le piden los separatistas catalanes a Sánchez, por mucho que quiera hacerlo, no puede, no puede. Hacer. Es decir, entonces, es imposible... Es decir, ni puede poner a los presos en la calle, ni puede conceder un referéndum de autodeterminación. O sea, es, es imposible. O sea, que aunque Sánchez fuera el más insensato, y lo es bastante de los gobernantes, no puede hacer eso, ninguna de las dos cosas. Por tanto, ahí está bloqueado. Entonces, si la facción del separatismo, maximalista y radical, tiene que tragarse eso delante de sus bases, queda totalmente deslegitimada y se le desborda a la calle. Entonces, no lo... No, que ahí tenemos un impas. ¿vale? Y después, en el caso de Podemos, Podemos ha visto en Andalucía las orejas al lobo, porque ha retrocedido y sabe que si continúa en una línea de sumisión al, al PSOE, eh, eso puede costar muchísimos votos y tiene que volver a recuperar el entusiasmo del 15M y todas esas cosas. Entonces, eh, tendrá que ponerse muy firme en que se cumpla en su totalidad el pacto de presupuestos que firmó con el PSOE. Y ahí hay puntos, insisto, que dentro del gobierno del PSOE hay una profunda división porque hay algunos ministros que guardan un mínimo de lucidez que saben que no se pueden cumplir. Entonces, creo, creo, Alejo, que tengo la solución para tanto dolor. Vea, Pérez Fajardo nos lo, va, nos lo va a contar. Ya verás cómo es de lo más útil. Vea. Buenas noches José Javier, muy atentos todos los amigos del gato al agua. Ya empezamos un nuevo año y con él llega una ola de frío polar que va a hacer que todo nuestro cuerpo se resienta, sobre todo nuestras articulaciones y nuestros huesos. Y ahora es cuando la artritis, la artrosis y la osteoporosis se convierten en nuestro peor enemigo. Afortunadamente tenemos a Biosalud Natura y a su equipo de especialistas que nos enseñan tratamientos como la magnetoterapia, la presoterapia y la ondulación, los últimos avances en las clínicas más importantes. Y sobre todo tenemos analgidol. Con este gel que tengo aquí en mis manos y solo dos aplicaciones diarias en la zona dolorida, vamos a conseguir una mejora inmediata gracias a su efecto analgésico y antiinflamatorio. Su precio es de 49 euros, pero Biosalud Natura pone a su disposición 50 unidades totalmente gratis para las 50 primeras llamadas que marquen el 91 391 89 89, el teléfono que aparece en pantalla. Recuerden que los 50 primeros reciben este gel valorado en 49 euros euros totalmente gratis y que además lo hacen de manos del equipo de especialistas de Biosalud Natura que les asesorará sobre sus dolencias. Llame al 91 391 89 89 y atrévase a decir adiós al dolor. José Javier, ¿a quién se lo podemos dar hoy? Pues yo todavía no lo sé. Porque dentro de un rato viene Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular, y a lo mejor él conoce a alguien de su entorno cercano que lo necesita más que cualquiera de nosotros. Así que vamos a pensárnoslo durante la publicidad y a la vuelta resolvemos el enigma. Volvemos en un instante. Gracias. Estamos de vuelta. Vamos a ir a lo que estaba previsto. Lo hemos anunciado. Antonio García Gea, secretario general del Partido Popular, está con nosotros. Muy buenas noches, Antonio Domingo. Muy buenas gracias, noches. Gracias, por, gracias a vosotros por venir. Y, y bueno, no va a ser una entrevista fácil, ya se puede imaginar. Al final, por aquí el que viene pues, se hace la pregunta que todo el mundo se está haciendo en todas partes. Pero hoy, en cualquier caso, la clave de la actualidad, sin ninguna duda, es el pacto de gobierno en Andalucía. El Partido Popular logra el apoyo de Ciudadanos y de Vox, y salvo cataclismo, Juan Manuel Moreno Bonilla, por el que todo se ha dicho, nadie daba un duro hace solo seis meses, he aquí que se ha convertido en presidente de la Junta de Andalucía. Hoy ha comenzado la ronda de contactos la presidenta del Parlamento andaluz, la señora Bosquet con los portavoces de cada formación. Se trata de proponer candidatos y ya se habla de nombres en el nuevo Ejecutivo andaluz, donde estarían, por ejemplo, el señor Bendodo como consejero de la presidencia, el señor Imbroda como consejero de educación y el señor Marín como consejero de turismo. ¿Reacciones a este, a este pacto a derecha e izquierda? Bueno. De las del lado izquierdo hablaremos después cuando examinemos la histeria mediática que se ha desatado en buena parte o en la mayor parte eh, de nuestros medios de comunicación por este asunto. Pero como eso forma parte más de la cuestión, digamos, del apartado psicológico de la noticia, más que del apartado político, vamos a ceñirnos al apartado político. ¿Qué ha dicho el presidente del Partido Popular, Pablo Casado? Y el partido ha demostrado que es la única fuerza que puede pactar a izquierda y a derecha y por tanto que esto es el preámbulo de lo que va a pasar en mayo. Que el gobierno central se ocupe de gobernar para todos los españoles y que no sea la agencia de prensa de Ferraz es una falta de respeto. A mí me insultan desde el viernes en el Consejo de Ministros prácticamente todas las semanas, pero hombre, que insulten a los andaluces que han votado por cambio es creer que Andalucía es su chiringuito y que por tanto no les importa que haya habido una alianza en la que, por cierto, que digan cuál es el punto del acuerdo que no les gusta. Yo podría decir muchos puntos del acuerdo con Podemos que no me gusta. Bien, punto uno, o mejor dicho, elemento uno de eso que Irene Montero, con su florido verbo, llama trillizas reaccionarias. Punto dos de las trillizas reaccionarias viene a su pesar y ofendidísimo, Ciudadanos. Albert Rivera ha dicho esto. Y Ciudadanos prometió que habría un gobierno moderado, liberal, sensato, constitucionalista, y lo hay. Si mañana el Partido Popular y Vox traen una ley o sus grupos parlamentarios. Si no nos gusta, votaremos que no con las dos manos. Menos vinculante no puede ser. Por lo tanto, a mí no me vincula ese acuerdo porque ni lo he firmado y ni siquiera lo he analizado porque no me compromete. La Junta de Andalucía es Ciudadanos-Partido Popular. Bien, y tercera parte de las trillizas reaccionarias, me permitirá usted la, la broma. Vox, que en fin, tiene una relación con el PP, digamos, bueno, son dos partidos distintos, tiene una relación ahora más conflictiva, ahora más amigable, pero al parecer con quien no lo junta nadie es con, con ciudadanos. Bueno, ¿y qué dice Ortega Smith esto? Al señor Rivera lo que le decimos es que los acuerdos se van a llevar adelante y que además no se olvide nunca, no se olvide nunca que en el juego democrático, eh, digamos, la prepotencia y el desprecio hacia otras fuerzas políticas, que es lo que han practicado hasta ahora con Vox, eh, no tiene nada que ver. Cuando lleguen las proposiciones de ley, cuando lleguen... La re, las, las proposiciones no de ley, cuando lleguen las iniciativas parlamentarias, se tendrán que votar. ¿Y saldrán o no adelante en función del número de votos? Bueno, esto es como está el, como está, como está el asunto. Ya digo que de del famoso cordón sanitario, por así llamarlo, contra Vox, hablaremos un poquito más tarde porque es una cuestión en el fondo más mediática que propiamente política. Sin embargo, sí que hay un asunto político que queda vivo aquí. ¿Qué pasa con Susana Díaz? Claro, bueno, el PSOE ya ha dicho que renuncia a presentar candidatura. Así ha sido habría una mayoría que se conforma con la extrema derecha en el Parlamento de Andalucía para eh, acceder a la investidura. Por lo tanto, en ese escenario, de un candidato con mayoría absoluta, no tiene virtualidad a proponer otro tipo eh, de candidatura. Yo pensaba que ante la evidente superioridad moral de sus propias convicciones, a pesar de todo, se presentaría porque bastaría su sola presencia para redimir a esas masas engañadas por la extrema derecha, pero se ve que, que no, que no ha querido jugarla. Don Teodoro García Gea, ¿es usted una trilliza reaccionaria? Bueno, en todo caso un trillizo. <laughs> en todo caso, un trillizo. Ya empezamos como con que, micromachismos. Como Esta dice mujer. la señora Montero, pero bueno, en fin, eh, si para la señora Montero nosotros somos eso... Pues eh, le agradezco que me sitúe en el tablero, en el lugar opuesto del tablero al que está ella. No, lo que no me gustaría es que, que pensara que soy de los suyos, eso de su partido, o de su forma de ver la vida. Creo que eso para mí sería un problema. Usted ha estado sentado con Vox. Uh -huh. Es un negociador de ultraderecha. Bueno, pues es un negociador que tiene su punto de vista de las cosas. Yo tengo el mío y creo que como se ha podido ver, pues uno puede llegar a un acuerdo que luego lo lee y la verdad es que no hay ninguna medida que aplicada en un país no genere prosperidad. Yo creo que todos los puntos que están recogidos en el Acuerdo Partido Popular Vox eh, los podrían suscribir cualquier país que aspire a gobernar con más libertad, menos impuestos y más prosperidad. Desde luego, el Acuerdo Partido Popular Vox en Venezuela no se puede aplicar. De hecho coincide en buena parte de los está mentirado eso eh, coincide en buena parte de los puntos del acuerdo Vox-PP con los puntos del acuerdo Ciudadanos-PP uh -huh. sorprendentemente cuando uno ve la actitud de, de Ciudadanos con quién ha sido más complicado o más fácil de entenderse uh -huh cada cada parte de la negociación ha tenido un matiz distinto, ¿por qué? Porque en el caso de Ciudadanos es un socio de gobierno, va a estar en el gobierno, va a tener mucho que decir sobre las políticas que se apliquen desde dentro del gobierno, no es lo mismo tener responsabilidades de gobierno, tener que dar la cara por las políticas que se realizan que en el caso de Vox, que es eh, estar en el Parlamento controlando a un gobierno formado por dos partidos, ¿no? Por tanto, yo creo que eh, son dos negociaciones muy distintas, el acuerdo de Ciudadanos es mucho más profundo porque se está hablando de dos partidos que van a trabajar juntos en el gobierno y por tanto hay que llegar a una serie de acuerdos que garanticen que ese desarrollo del pacto se hace con normalidad y con eh, rigor y luego pues en el caso de Vox son medidas de mucho calado programático pero también de mucho calado legislativo y de garantizar una serie de principios en los que estamos de acuerdo con lo cual ha, ha sido Cosas distintas. Enseguida daré la palabra al resto de los contertulios de la mesa, pero antes querría plantear algo que todo el mundo eh, tiene en la cabeza, porque es evidente, está a a bien a la vista: que es lo mal que ha sentado en ciertos sectores, no sé cuantificarlos, del Partido Popular este acuerdo. Porque digamos que la, 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 la prevención mediática sobre Vox ha hecho bastante pupa en muchas, en muchas conciencias. El presidente murciano, el señor López Miras, por ejemplo, ya trataba de distanciarse de este acuerdo. Creo que tenemos sus declaraciones. Eh, la lista de reivindicaciones de Vox no me gusta. De hecho, yo no la firmaría en la región de Murcia. ¿Por qué? Pues por, por, por muchas circunstancias. Podemos analizar uno a uno todos los puntos, pero. Eh, en la violencia machista, no estoy de acuerdo, no podemos dar ni un paso atrás en la violencia machista. Yo creo que hay que cambiar muchas cosas y hay que cambiar leyes, pero hay que cambiar para avanzar y para mejorar, no para retroceder. Le estoy hablando solo de una, le puedo hablar de muchas. El primer documento. Eh, claro, la cuestión en todo caso es la siguiente. No, tras, ver, perdón, perdóname, hecho, lo que no debería hacer nunca, que es tratar de conversar con usted como si supiera lo que estábamos hablando aquí entre nosotros. Decía sí. Don Teodoro, bueno, es que está hablando del primer documento. Uh -huh bien bueno está hablando <laughs> del primer documento que fue el documento que se trajo a la reunión que, que sobre el que de alguna forma estuvimos eh, discutiendo y finalmente pues salió un documento que reflejaba las necesidades y los objetivos que todos tenemos tanto partido popular como vox eh, ambos supimos pasar de una negociación posicional a una negociación en la que nuestras necesidades están cubiertas en el documento. Y eso yo creo que es importante reflejarlo y por eso pues quizá de una primera lectura del primer documento pues alguien puede extraer una opinión como la de López Miras. Ya, sí, Esto... a haber omitido perfectamente. Hasta esperar a ver el segundo documento. Voy a, por voy, voy, no, vamos, no, si os parece, no, pues, no, a ordenar, no, pues, puesto, puesto que eh, eh, esto, tal como yo suponía, ha sido la piedra en el estanque, estas declaraciones de, de lo ha peoris, vamos, eh. vamos a organizar peoris, un poco sí. ya la ronda de preguntas a Don Teodoro García Gea, que está aquí. Yo no sé si dará la palabra a Isabel, por, 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 al final. Yo, Me imagino que no seas particularmente nuevo, crítica. No, 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 precisamente por ver... eso. Pero bueno, estaba mirando con ganas de muy crítica. Decía, o sea, una feminista es aquella que le ...se la siente en el autobús, se enfada pero se sienta... ...pues yo mismo me hago la ofendida... ...pero voy a intervenir la primera. Eh, yo creo que lo que tenemos que tener claro en estos días... ...es que tenemos que ser muy fuertes... ...y que tenemos que resistir el envite... ...porque ya estamos viendo a través de las portadas... ...de algunos periódicos hoy y de algunos partidos... ...cómo intentan eh, acobardarnos, acomplejarnos... ...o prácticamente pen, eh, demostrar o vender... ...que estamos haciendo algo ilegal... ...cuando lo único que estamos haciendo es pactar tres partidos democráticos que hemos obtenido representación parlamentaria a través de los votos de los andaluces, pues un acuerdo que es bueno para todos. Y entonces ya estamos viendo cómo van avisando que van a quemar las calles, que van a hacer rodeando el Congreso, cómo poco a poco quieren acomplejar a la gente para que, bueno, pues para que haya ese efecto contagio y que la gente pues sienta que efectivamente esto es radical o esto es incorrecto. Yo creo que ni ciudadanos tiene que picar el anzuelo. La inmensa mayoría de ellos no lo hacen, pero sí que es verdad que empiezan ya a distanciarse, ni lo tiene que hacer ningún votante ni del Partido Popular, por supuesto, ni de Vox. Creo que esto es algo inédito, que efectivamente lo que no podía ser es que después de décadas hay gente en Andalucía que nunca había votado socialismo y, sin embargo, no podía salir de él. Y, y, por, y por eso, solo por el cambio, solo por abrir cajones, solo por hacer nuevas políticas y por poner el empleo en el eje y en el centro de todo que el empleo es libertad, que el empleo, el empleo es eh, liderar tu propia vida como persona y es buscarle un futuro a los jóvenes de Andalucía donde tienen uno de cada dos un serio problema porque no tienen ahora mismo dónde encontrar salidas, centrar ahí los objetivos. Es algo inédito, es algo diferente, estaban acostumbrados a un monocolor allí y sin embargo pues ahora nos enfrentamos a cuatro años... Tranquilamente de debate parlamentario. Es lo que la gente tiene que traducir. Yo ya idea. sospechaba que Isabel Díaz Ayuso no iba a hacer una pregunta particularmente <risa> incisiva a <laughs> Teodoro García que por Sí, razones, claro, no. Por razones no, no, yo sabia, lo que yo he hecho. Es valorar porque hoy está los aquí videos, en doble condición. Digo, le voy a poner en un aprieto. Le voy a poner en un aprieto. Pero <laughs> ya ha dicho un comentario. Es yo un comentario comentar, porque eh. es a raíz de los vídeos que estamos haciendo, prácticamente, que tengo poco que preguntarle. No sé. Yo, creo que... yo sí tengo una pregunta, si sí, sí, me lo permite, el conductor del programa. Vamos a ver, eh, en el último, bueno, en el Congreso Extraordinario último eh, hubo un resultado que cambió muchas cosas. ¿eh? La percepción de la opinión pública fue que se producía un cambio de base conceptual, moral, estratégica, e incluso, bueno, no incluso, y también programática en el, en el PP. Es decir, después de una larga etapa donde había... Imperado una cierta una determinada forma de hacer las cosas, eso iba a cambiar. O sea, eso es lo que esa fue la percepción de la opinión. Eh, en el caso andaluz se ha visto cómo en ese pacto eh, ese, esa nueva forma de hacer las cosas, esa recuperación diría yo de <coughs> conceptos de Visiones de, de, de planteamientos del Partido Popular de otros tiempos era una forma muy eficaz de poder enfocar la negociación con Vox. Sin embargo, dentro del Partido Popular había voces que decían: es que si nos parecemos tanto a Vox, la gente votará a Vox. Entonces es obvio que dentro del Partido Popular hay un debate en torno. A ese pacto, donde hay algunos dirigentes que quieren dejar muy claro que ellos se desvinculan o, o no quieren saber nada de ese, de, <coughs> de ese pacto, por lo menos se distancian, digamos, de ese pacto, y otros que, bueno, pues lo ven como un éxito político del, del, del partido. Dispare, don Alejo. Si trasladamos eso a las generales, usted en un. Cuadro similar en el Congreso de los Diputados, ¿usted cree que tendría también éxito esa fórmula de dos acuerdos simultáneos del PP con dos partidos para un nuevo gobierno en España? Uh -huh. o sea, haría, haría del PP un partido bisagra, curiosamente. <risa> <risa> claro. <risa> en, en fin. Bueno, lo cierto es que en Andalucía, efectivamente. ¿Ya cree usted en ese método? Sí, yo creo que lo importante es. Eh... Saber con quién puedes hablar y con quién no. Es decir, yo soy un empleado de los españoles y, por tanto, mi tiempo es importante que se eh, utilice con eficiencia. ¿no? Y yo, si se diera el caso, pues me centraría en hablar con Ciudadanos, me centraría en hablar con Vox, me centraría en hablar con Foro Asturias, con el PAR, con Coalición Canaria, eh, me centraría en hablar con partidos, con UPN, con partidos con los que puedo llegar a acuerdos. Al señor Rufián, al señor Torra. ...pues el señor Iglesias no hablaría con ellos... ...porque sería, en fin, tirar el tiempo, ¿no?... ...tengo una hija, una familia que atender... ...sería más importante que gastar el tiempo en casa... Que, ...que no hablando con personas... ...con las que creo que no voy a llegar a acuerdos... ...pero en cualquier caso vemos cómo al final... ...hay partidos políticos que se declaran incompatibles... ...con otros y eso hace difícil acuerdos, ¿no?... ...yo haría todo lo que estuviera en mi mano... ...para que el señor Sánchez no siguiera gobernando... ...por supuesto, si tuviera que hablar de nuevo y repetir el pacto andaluz, de nuevo, con dos acuerdos que fueran no incompatibles entre sí, porque hemos llevado muchísimo cuidado y muchísimo rigor, le hemos echado muchas horas a esta negociación para que esos dos acuerdos no fuesen incompatibles entre sí, porque eso también daría una imagen... De que el Partido Popular no es un partido riguroso y serio. ¿no? Si yo firmara una cosa con uno y la contraria con el otro, pues, en fin, daría una imagen pésima y, y sería malo para, para la imagen del partido. ¿no? Por tanto, si sí hay que repetir esa fórmula para echar al señor Sánchez y a su vicepresidente Iglesias, pues yo estoy aquí para, para volver a repetir la fórmula. Hay, hay que, por cierto, para ser enteramente justos a ese respecto y comentarios de espectadores diciendo que no sabemos nada del acuerdo PP Ciudadanos, aunque sí del acuerdo <cuchas> de PP Vox. Bueno, no saben nada porque no vino el gato ayer, porque aquí lo contamos. Los dos acuerdos están publicados. Es verdad que el acuerdo PP Ciudadanos, también porque es un acuerdo de gobierno, seguramente, es bastante menos decir, fácil de leer, porque es largo, mucho punto y tal, pero está publicado y aquí lo hemos contado. Antonio, lo último que tenía que pedir la palabra. Sí, yo creo que de la negociación que se ha llevado a cabo estos últimos días en Andalucía se pueden extraer algunas conclusiones muy interesantes. En primer lugar. Que el acuerdo es muy sensato, es un acuerdo sensato, y además es un acuerdo transparente, se ha puesto de manifiesto aquí, se ha ido conociendo prácticamente minuto a minuto la negociación, especialmente el acuerdo entre PP y Vox, pues se conocía perfectamente. En segundo lugar, cuando decías tú anteriormente que ahora vamos a ver la estabilidad que tiene el Gobierno, pues vamos a ver la estabilidad que tiene ese Gobierno, porque hay que echar a andar y yo no me fío nada de la posición que está teniendo ciudadanos. Vamos a ver Ciudadanos me parece que ha estado gobernando, bueno, dando apoyo al Partido Socialista en los últimos tiempos y que está en una encrucijada además en clave nacional porque su líder quiere ir postulándose hacia la izquierda, quiere ocupar ese centro político que, que cree que le va a llevar a la presidencia y al gobierno y en función de lo que le interese en ese momento al señor Rivera irá haciendo en Andalucía. Creo que este acuerdo además es el primer logro, hay que felicitar a Pablo Casado, ahora sí lo he dicho bien, no a Pablo Sánchez, sino a Pablo Casado y a Teodoro, a Teodoro García Egea, no le voy a hacer la pelota aquí porque ahora le voy a hacer una pregunta bastante complicada, espero que me la responda, pero sí que en, salen fortalecidos los dos, tanto Pablo Casado como Teodoro García Egea, porque han conseguido un buen, un buen acuerdo, además Pablo Casado se implicó muy especialmente en las elecciones de Andalucía y consiguió que no se produjese el sorpaso de ciudadanos. Y eso es lo que le tiene que servir a Pablo Casado internamente y a Teodoro, que es el secretario general, es para producir en el Partido Popular la verdadera regeneración a la que aludía anteriormente Isabel y que solo ha sido parcialmente hecha. Ha sido hecha en la periferia, pero no en el core del Partido. Y lo hemos visto en los últimos días. En los últimos días ha habido gente en el Partido Popular y todavía hay movimientos telúricos. A los que tenéis que atender dentro del Partido Popular, que, ha que, que han querido poner palos en las ruedas. Y no solo el presidente de Murcia, que bueno, estaba refiriéndose, ha habido declaraciones todavía peores. Mi pregunta es la siguiente: ¿vais a estar dispuestos ya a dar el paso definitivo para la verdadera regeneración del Partido Popular, que es lo que quiere la mayoría de votantes del Partido Popular, frente a la dirección anterior que dejó el, ese partido hecho un erial? Pues mire. Um... Yo siempre he pensado lo mismo, siempre he sido eh, defensor de las víctimas del terrorismo, de que bajar impuestos es mejor que subirlos, de la unidad de España. Siempre mm, me he manifestado con las causas que he creído justas. Hace 10, 12 años yo venía a Madrid a manifestarme contra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapateo cuando él traicionaba los principios en los que yo creía y creo que cuando nos acusan, eh, hilo un poco con, con ese eh, argumento que usted utilizaba eh, y que también eh, aludía lejos, cuando nos acusan de hacer un giro a la derecha, un supuesto giro a la derecha yo lo único que hago es decir aquello en lo que creo, lo único que hago es ser como yo soy y al presidente Casado le conozco así desde hace mucho tiempo lo cual lo que pasa es que ahora pues tenemos una plataforma en la que se nos oye más. Estamos decididos a hacer una renovación tranquila del Partido Popular, que es lo que hemos venido a hacer y lo que propusimos en el último Congreso y lo que los militantes votaron. Y estamos dispuestos a que esa renovación tranquila también traiga una nueva forma de hacer política que. Eh, concuerde con la situación política que vivimos. Nunca antes habíamos tenido una situación política tan fragmentada y en este momento necesitamos un partido popular reconocible, porque con tantos actores políticos en el tablero necesitamos un partido popular reconocible en el fondo, en los principios, en los valores y en el en el fondo y en la forma, en la forma de llegar a acuerdos. Al señor Sánchez le votaron sin saber muy bien todavía los españoles por qué le votaron los independentistas, por qué le votó Esquerra, por qué le votó Bildu, no lo sabemos. No sabemos por qué le votó Podemos. Hemos visto compromisos cumplidos con ellos, con Cataluña, eh, con los presos eh, independentistas, y no sabemos si son contrapartidas a ese voto. ¿no? Eh, sin embargo, contrastaba, como bien decía usted, con la transparencia con la que se ha abordado esto. Esas formas. Y el fondo, ¿qué es lo que contiene el acuerdo? Libertad de educación. Que los padres puedan decidir qué educación quieren para sus hijos. Que los padres, si quieren llevar un colegio de educación diferenciada, concertada o público, lo puedan hacer con libertad y no los poderes públicos. Coarten en esa libertad... ¿no? ...que se bajen los impuestos... ...y que un empresario no tenga que estar más tiempo... ...en la ventanilla de una administración... ...que en su negocio creando empleo... ...todo esto, pues creo que hay que decirlo claro... ...y si a alguien le molesta... ...pues creo que el Partido Popular no, no es su sitio... ...porque esto es lo que piensa el Partido Popular... ...y creo que esta renovación tranquila exige... ...cambios en las formas... ...como hemos visto en la negociación con Andalucía... ...y cambios en el fondo... ...como hemos visto en esos dos documentos... Eh, ...que son perfectamente complementarios. Don Julio Aliza. Bueno, la, eh, primero, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. La verdad es que tenemos, yo por lo menos tengo un enorme respeto por, por los. Eh, cuando uno tiene retos de difícil cumplimiento. ¿no? Y, y el caso de Pablo Casado y el suyo, pues de dos personas que llegan con muy buena fe y con muy buena preparación y, y con muy buenas intenciones a gestionar un enorme problema. ¿no? El enorme problema de un Partido Popular que se encuentra desplazado de la primera línea del, de la pelea contra los eh, nacionalistas radicales, contra los independentistas, porque no fue capaz de verdad de abordar una batalla en serio contra ellos y permitió que las cosas ocurrieran como han ocurrido. Van a tener que gestionar la enorme corrupción de algunos de los aparatos del Partido Popular y del Ministro del Ministerio del Interior en torno a la Operación Kitchen, la Operación Villarejo. Van a tener que gestionar eh, algunos juicios que les quedan respecto a los sobresueldos y a la operación de, del tesorero de Luis Bárcenas, y de todo eso ustedes no son responsables, no son culpables. Eh, es verdad que en este momento muchas de las eh, cuestiones que eran políticamente relevantes hace un año hoy han dejado de serlo y otras que habían completamente, estaban fuera ya del debate político, hoy están sobre la mesa. Hoy es posible a un líder del Partido Popular escucharle hablar acerca de la libertad de educación de los padres o de los colegios diferenciados, cosa que no era posible con el Partido Popular eh, antes de que ustedes heredaran su gestión. Las, los términos de izquierda y derecha eh, efectivamente están ya fuera también de la, de la realidad política. El tsunami que se ha producido en Andalucía y que se ha producido en poquísimo tiempo es un tsunami de un cambio muy profundo en las ideas de la sociedad española. Probablemente un cambio tan rápido no se había visto en los últimos 20 años. Yo por lo menos no lo recordaba. Piensa usted que hace un mes y medio Ciudadanos estaba a 19 puntos de Vox en, en la intención de voto electoral, en las encuestas electorales. Hoy está a 6. El Partido Popular, en la última encuesta que hemos conocido, está, estaba a, 20 puntos, está a 5 puntos y medio de Vox. Vox no existía hace dos meses. Era un proyecto político de una serie de personas que habían resistido durante mucho tiempo el embate de todos aquellos que no aceptaban que se pudiera hablar de la imposición de la homosexualidad como forma de vida, de la imposición de determinadas ideas de género a los niños a través de las leyes que el Partido Popular en Galicia, en Madrid y en otros sitios había aprobado, que son leyes terribles que todavía la gente no conoce, como ha conocido ahora la ley de género de Andalucía, pero que acabarán conociendo. Y por eso. Quiero, con esta reflexión, eh, animarles y felicitarles, porque el encuentro no se va a producir porque ustedes sean de derechas o de izquierdas, sino porque atiendan lo que la sociedad en este momento está pidiendo. Esa es mi opinión. Creo que ustedes deberían, deberían haberse fijado, haber puesto su, su mirada en los acuerdos que hicieron Ciudadanos y el Partido Socialista hace cuatro años. Probablemente más de un 70% de aquellos compromisos que firmaron no se han cumplido. Y, sin embargo, no he escuchado a nadie decirle a Ciudadanos, hombre, usted pactó y le dio el, el gobierno sin prácticamente nada a cambio y no se opuso a sentarse con todos ellos. Ni, ni la ley más importante que habían prometido, que era la de formación profesional de Andalucía, que trataba de atajar los 10 puntos de diferencia en el desempleo con el resto de España, ni siquiera esa ley han sido capaz de ponerla en marcha. Bueno, yo lo único que quiero decirle es que les felicito y les animo y que no tengan ustedes complejos para poner sobre la mesa las, las ideas y los conceptos que ha puesto Vox sobre la mesa, y que eso va a ayudar mucho a cambiar la sociedad española. Pues eh, lo cierto es que hemos venido ligeros de equipaje, hemos venido a hacer las cosas bien, hemos venido a que la gente que nos votó, eh, nuestros militantes, se sientan orgullosos de serlo, que nosotros, eh, cada vez que nos presentemos a unas elecciones, nadie piense que somos, eh, fíjese, le voy a decir... El voto útil. Nosotros no es que seamos el voto útil, es que somos el voto fundamental para España y el voto del orgullo. Eso es lo que yo quiero que la gente piense. No es que somos el voto útil, sino el voto del orgullo. Y vamos a hacer las cosas a partir de ahora como se han hecho en Andalucía para que la gente vea que el Partido Popular, eh, como decía, el Partido Bisagra, pero el Partido Bisagra, una bisagra grande, ¿no? que permite mover grandes eh, puertas, abrir grandes puertas y grandes ventanas como la que se ha abierto ahora en Andalucía. Jorge Campos, buenas noches. Estás expectante <laughs> detrás de la tabla. No, estaba escuchando. <laughs> ¿Es porque... de otro partido <laughs> este señor? <laughs> sí, sí. Estaba escuchando. Un buen gusto informático. Es una buena sí, máquina. Sí, <laughs> es que pasa que me he pegado un golpe aquí? Pero bueno, el... vamos a ver. A mí me gusta escuchar lo que dice el secretario general del Partido Popular. No tengo el placer de conocerle personalmente, pero yo cuando alguien dice que está a favor de la unidad de España, que está a favor de la libertad de educación. Eh, que está a favor de todas esas tantas cosas eh, que yo comparto, eh, me parece muy bien. El problema está, y no lo digo por usted, sino que su partido no le acompaña. Y es la falta de credibilidad que tiene el Partido Popular cuando dice esas cosas. Porque cuando ha gobernado con mayorías absolutas, con un mensaje muy parecido, eh, porque solo hay que recordar a la primera legislatura del señor Rajoy, que decía prácticamente lo mismo, eh, no se ha llevado a la práctica prácticamente nada. Y yo es que además vengo de Baleares. Y claro, cuando escucho a un líder nacional del Partido Popular hablando de libertad de educación, pues me viene a la cabeza lo que estamos sufriendo en Baleares, eh, con una falta absoluta de libertad en la educación, sobre todo en la libertad lingüística, que es de las primeras libertades que existen en la educación, donde es imposible escolarizar a un niño en español, donde nos han impuesto el catalán en todos los ámbitos educativos, en la administración pública, en todas partes, y todo se ha hecho con leyes aprobadas por el Partido Popular, gobernando con mayorías absolutas. Entonces, claro, que a mí el Partido Popular diga ahora que está con eso, pues me parece muy bien que lo diga, mejor que lo diga que no lo diga, lo que pasa es que, es que eh, yo y muchos más pues, no nos lo creemos, no nos lo creemos porque ahí están los hechos, porque además hoy en día en Baleares tampoco defienden la libertad educativa en referencia a la libre elección de lengua, no se defiende eh, realmente un, una posición frontal frente a aquellos que quieren acabar con Baleares y hacerlos parte de esos países catalanes inexistentes, con lo cual la falta de credibilidad es, es importante. ¿no? Eh, sin ir más lejos, y no lo digo por usted, eh, recientemente escuchábamos declaraciones eh, no solo de esos líderes nacionales, no como el señor de Murcia, sino eh, otros incluso del País Vasco, eh, insultando abiertamente a Vox, pero ya es ni siquiera en, en el insulta a Vox, sino las declaraciones de muchos líderes del Partido Popular de Baleares van justo en el sentido contrario al que usted dice. Entonces, claro, cuando uno escucha eso, pues dice, pues está muy bien, pero es que, eh, sinceramente, yo no me lo creo. Y no es porque sea de otro partido, no es que sea del partido que va en coalición con Vox en Baleares, eh, actúa Vox, que, que, por cierto, en Baleares, eh, al igual que en otras partes de España, siempre haremos lo posible, desde luego, para que el actual gobierno de extrema izquierda y separatista eh, desocupe y nunca mejor dicho esa terminología las instituciones. ¿no? Eso que vaya por delante. Pero claro, creo que es muy necesario y hablando de voto útil que decía, que el voto útil eh, sea una fuerza como Vox, porque es la que de alguna manera va a motivar ese cambio, porque lo demás es que ya lo hemos vivido. Yo es que palabras como las suyas, que no dudo que usted se lo crea, ¿eh? pero las hemos escuchado y después en la práctica pues absolutamente nada. Simplemente era eso. Uh -huh. Bueno, yo creo que al final los partidos son las personas que los forman, ¿no? Al final, pues uno puede militar en un partido, luego militar en otro y al final acaba siendo el mismo, por que se cambie de muchos partidos, ¿no? Y un partido que está dirigido por una serie de personas como Pablo Casado, pues al final la credibilidad en las siglas lo que se lo da es el propio Pablo, ¿no? Y yo con el caso de Mallorca estoy muy sensibilizado, el caso de las Islas Baleares, ¿no? Yo, Adoro las Islas Baleares, tiene usted suerte, la suerte que no tenemos muchos, de pertenecer a una tierra maravillosa, que yo suelo visitar con frecuencia y que conozco muy, muy bien. Y lo cierto es que en Baleares, eh, hace muy poco en Menorca, tuve la ocasión de ir allí a decir que Menorca no es anexo de nadie. Menorca es... En Orca, forma parte de una comunidad autónoma maravillosa. Y a mí me tacharon como en su momento tacharon a Mateo Isern, que es nuestro candidato a, al Ayuntamiento de Palma. Eh, estos, eh, gente agradable de Endavant Mallorca, eh, le tacharon de enemigo de la lengua catalana, ¿no? por defender al español en Baleares. Tengo además algunos amigos, en concreto uno, Policía Nacional que su hija tenía una enfermedad grave en, en el cerebro y que la única pediatra infantil, neuropediatra infantil, tuvo que irse de la isla porque no tenía el título de catalán en, eh, para poder impartir eh, su profesión allí. Es lamentable que a un médico le pidan catalán y no le pidan que sea un buen profesional en la medicina. Y esta persona tuvo que coger a su hija, montarla en un avión, traérsela a Madrid para poder curarla. Eso es una vergüenza. No sé si eso tiene que ver con los partidos o con las personas, pero es una vergüenza. Y creo recordar que se ha producido un hecho insólito, que ha pasado casi desapercibido, que es gravísimo, y es que el señor Sánchez ha retirado el recurso que Mariano Rajoy puso en su momento contra este adoctrinamiento y esta imposición del catalán en los servicios públicos en Baleares. Creo que es un, algo que ha pasado desapercibido, que el señor Sánchez ha retirado ese recurso que en su momento puso Mariano Rajoy, y creo que en este momento... Como usted dice, hay que sumar fuerzas para que el separatismo y todos aquellos que quieren que Baleares sea un anexo del señor Torra y que Valencia sea una parte de los países catalanes, que, que esto solo siga siendo parte del imaginario del señor Rufián en sus mejores sueños y que cuando despierte pues nos vea a todos enfrente intentando hacerle entender que el futuro de Cataluña, el futuro de cualquier parte de España, pues tendremos que decirlo entre todos. Yo soy de Murcia, pero para mí... Cataluña y las Islas Baleares también forman parte de la tierra que, que me vio nacer, que es España. Pero me permite una aclaración, simplemente porque ha nombrado a Mateo Iser, que precisamente fue alcalde de Palma de Mallorca con mayoría absoluta, uh -huh. y fue el que aprobó eh, la exigencia del catalán para los funcionarios que pudieran acceder a la administración. Bueno, como requisito. En el, en el, la normativa el, del decreto sanitario no, se basa en una ley de la Organización lingüística de 1986 no eso que aprobó sí. el Partido Popular con mayoría absoluta. No exactamente así. Sí, sabe, sabe, es así. Sabe usted yo, vamos, no se sabe lo digo yo que llevo 20 años desde la sociedad y sabe, luchando pero con pero eso. Sabe usted, ¿Sabe usted que es no así. es un requisito eh, excluyente? Y en, lugar, y en segundo excluyente. lugar, eh, pues, eh, Mateo Ser en este caso tiene eh, la doble condición de enemigo de la lengua catalana y, según usted, amigo de la lengua catalana. O sea, los los, que, los bueno. que intentan hacer de Baleares un anexo de los países catalanes, eh, critican al, a nuestro candidato, algo estará haciendo bien. No, pero el que le digo es un hecho objetivo. ¿eh? Aprobó una normativa que imponía el catalán, por cierto, no el Mallorquín, porque es que vamos Mallorquín, Menorquín y Vicenco. Correcto. Y lo hizo con mayoría absoluta en, en el Ayuntamiento de Palma. Yo creo Insisto, que... es que esa normativa que han aprobado los Decretos se han hecho con mayoría absolutas del Partido Popular. Yo simplemente se lo comento porque esa es la realidad de Baleares. Esos son los hechos objetivos. Puedo ir a la hemeroteca, ¿eh? o sea, no, no invento nada. O sea, no... Es cierto que Pareo Rajoy puso un decreto en contra de, de esta del, cuestión. Del requisito para el decreto. De sanidad. Correcto. Es cierto que puso un, un decreto, un recurso, un recurso para evitar precisamente que se produzcan estas cuestiones y el señor Sánchez lo ha retirado. Con lo cual, yo creo que esa presentación del, de, del recurso del presidente Rajoy evidencia que no estamos de acuerdo, evidencia que si gobierna el Partido Popular, toda la carne en el asador para combatir con el adoctrinamiento y es una vergüenza que esto esté ocurriendo. Y yo he venido a política precisamente para evitar esto. Y para evitar esto se evita también. Intentando que todos tengamos derechos o obligaciones similares o iguales, exactamente iguales, independientemente de donde vivamos. Y por eso hemos planteado no una devolución de competencias que supondría abrir en canal la Carta Magna, sino que. A pesar de que la administración de la competencia pueda ser de carácter autonómico, como es el caso de la educación, se cumplan los requisitos que se cumplen como por ejemplo para el caso de la justicia. El Código Civil es el mismo para toda España, pero en ocasiones pues el Palacio de Justicia lo administra una comunidad autónoma, pero el criterio, la selectividad tiene que ser la misma para un alumno en Mahón que para un alumno en Ciudad Real. Me alegro de que me guste esta pregunta, que debería haber dicho usted, porque precisamente ha sido noticia hoy, entre otras cosas la decisión del gobierno de saltándose cualquier otra consideración del Consejo de Estado con la comunidad educativa, con quien fuere, de sacar adelante una, una ley de educación que abiertamente destierra en la práctica el idioma español común, la lengua común del sistema de enseñanza allá donde una comunidad autónoma se lo proponga. Y la ministra Cela, hablando de este asunto, aludía precisamente al bueno, argumento expuesto, no solo desde Vox, también desde el Partido Popular, acerca de la recentralización en mayor o menor medida de la competencia de educación. Y la señora ministra lo expresaba de esta manera. La centralización o recentralización de la educación es cierto que en algunas de las intervenciones de consejeros del Grupo Popular del Partido Popular se ha observado eh, esta, se ha observado se ha podido observar la tendencia a tratar de recentralizar o eh, centralizar eh, la, la competencia de educación. Eh, nuestra propuesta es eh, constitucional. Eh, y realmente lo que hace es amparar la España de las autonomías, ampara la Constitución, respeta eh, la eh, separación y la diversidad eh, que tenemos en el Estado. ¿Qué va a hacer el Partido Popular con este proyecto de ley de educación? Que todo se ha dicho, y usted sabe bien que es así, puede salir adelante precisamente porque en su momento un gobierno del Partido Popular no tomó las medidas adecuadas. Para reforzar la alta inspección. Nosotros hemos hecho varias leyes educativas. Siempre que la izquierda ha llegado, las ha derogado. Eh, la última en eh, el año. Pues, eh, la última legislatura. Y es una pena que con la educación sigan jugando estos señores socialistas. ¿no? Yo creo que eh, vamos a ponerlos con todas nuestras fuerzas parlamentarias, vamos a ponernos con toda nuestra fuerza autonómica. En este caso, los consejeros han venido a decirle a la ministra lo que toda España piensa, los consejeros del Partido Popular. Y es que ya está bien de jugar con la educación. Ya está bien. El señor Sánchez debería dedicarse un poco más a viajar, quizá más, con, con el Falcón. Creo que pronto va a cumplir los 183 días que son exigibles para tener el domicilio fiscal en otro país. Lleve mucho cuidado porque quizá eh, se va a pasar de frenada y es posible claro, que, que tenga que cambiar de domicilio fiscal si sigue viajando de esa forma. Pero debería de parar eh, y analizar el daño que le está haciendo a nuestro sistema educativo, que es la base. Nosotros planteamos que la educación sea única en toda España y para eso estamos ya presentando leyes y proposiciones de ley para, para conseguirlo. Don no Julio al respecto. Ustedes, eh, pregunta directa, ustedes eh, presentaron tres recursos de inconstitucionalidad durante la etapa del gobierno de Mariano Rajoy, una la ley de memoria histórica, otra la ley de matrimonios homosexuales y otra la ley del aborto. La ley del aborto concretamente lleva más de siete años, casi ocho años, que no ha sido, digamos, fallada por el Tribunal Constitucional. Ustedes nada han reclamado y supongo que ahora sí lo van a hacer. Le van a reclamar ya al Tribunal Constitucional que diga algo sobre un recurso que se presentó hace ocho años. Ustedes son dos preguntas. ¿Ustedes hoy volverían a presentar esos tres recursos? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Ustedes van a advertir a los dirigentes del Partido Popular en las comunidades autónomas que es preciso retirar las leyes de género que han sido aprobadas y que van directamente al corazón? Contra la libertad de educación de los padres y van directamente a la manipulación del corazón y de las mentes de los niños. Es decir, ¿van a hacer ustedes eso? ¿Van a decirle al señor Feijó que retire la ley del 2014 LGTB? ¿Van a decirle a la Comunidad de Madrid, al señor Garrido, que retiren esa ley que incluso eh, promueve que las, aso las aso 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 asociaciones LGTB estén entrando en los institutos públicos en Galicia o en Madrid, gobernadas por el Partido Popular? Y, al margen de los profesores y de los padres animen a los niños de 9, de 10 y de 11 años a que se toquen para ver qué sexualidad tienen. ¿Van, a, van ustedes a hacer eso o van a esperar a que Vox lo ponga a saber la mesa cuando tengan que pactar con ellos? Pues eh, lo que está contenido en ese acuerdo es lo que yo pienso sobre la educación que debemos dar a, a nuestros hijos. Lo que pienso en ese. está escrito en ese documento y está dicho por mí en muchas otras ocasiones, ¿no? Creo que es. Inadmisible que la administración pública, que los políticos nos metamos a decidir qué, se, qué, hay, qué hay que enseñarle a los niños en el aspecto eh, no educativo del término. ¿no? Por eso creo que el único que debería darle las charlas a los niños son los profesores que han ganado su plaza por oposición y creo que cualquier padre tiene el derecho a decidir qué tipo de educación o qué tipo de charlas recibe o no su hijo. Y en este sentido, pues creo que a los niños lo que haríamos bien es en enseñarles más matemáticas, más ingeniería, más programación, eh, a enseñarles impresión 3D, a enseñarles a programar con Arduino y menos a meternos en, en su eh, desarrollo eh, personal, que para eso yo creo ya están los padres. ¿no? Por tanto, yo creo que toda eh, medida que vaya encaminada a, a modificar o a intrometerse en la educación de los niños en este sentido, pues por mí no es bien recibida y eh, creo que todas eh, las leyes que usted ha comentado que se han aprobado bajo mandatos del Partido Popular tienen matices que en ocasiones eh, digamos salvan esa frontera a la que yo estoy aludiendo, ¿no? que eh, no permiten que a los niños se les dé cierta educación, por ejemplo, la ley de Navarra, el otro día comentaba nuestra candidata Ana Beltrán eh, con una especificidad que no me atrevería a reproducir en esta mesa cómo a los niños en Navarra en algunas clases ya han recibido denuncias de que eh, bueno pues eh, hay charlas que algunos padres han preferido no llevar al niño a clase antes que tener que recibirla ¿no? eso es inadmisible y lo voy a combatir pues con todas mis fuerzas como secretario general pero también como ciudadano porque es inadmisible que eso ocurra en un colegio público sobre todo cuando tenemos a niños que se están enfrentando con otros jóvenes de Singapur o de Estados Unidos, por eh, en este mundo globalizado en el que estamos, por un puesto de trabajo y que pues mientras hay niños que están aprendiendo inglés, pues otros en Navarra les están enseñando esto de usted. Eh, Don Teodoro, usted eh, piensa así, uh -huh. usted opina así. Yo opino. Así. Yo soy un opinador, yo no puedo hacer leyes. Usted uh -huh. sí. ¿Usted haría otras leyes y exigiría en esas comunidades autónomas que se cambiaran esas leyes? Uh -huh. De hecho, pues uno de los puntos del acuerdo es eh, una de nuestras exigencias, que los padres en la enseñanza no reglada no tengan por qué llevar a sus hijos a charlas que no estén de acuerdo a sus convicciones. Eso es lo que yo creo que hay que hacer porque el Estado no debe educar a los niños, sino que deben ser los padres los que elijan su educación. Eso Muchas gracias. Es les... gracias. Don Antonio. A mí el tema de la educación me parece especialmente grave porque... Eh, la, el estado de las autonomías cuando empieza a verse el cartón y la falla es cuando se producen las transferencias en materia educativa y en materia de sanidad a partir del año 1994, recordemos que la equiparación competencial entre comunidades autónomas de autonomía plena, las del 151 y las del 143 se lleva a cabo transcurridos los cinco años de periodo transitorio que señalaba la constitución en el 148.2 Déjame que te, interrumpa, que te interrumpa sí. la, la cuestión legal para ponerte un ejemplo concreto y que nuestros espectadores vean de forma mucho más material, carnal, de lo que estamos hablando. Es lo que ha ocurrido en la sanidad catalana, del asunto denunciado, denunciado hoy. Una paciente andaluza denuncia que un hospital catalán le, ne le negó una operación urgente. La mujer de 75 años se fracturó el tubillo en el hospital de Llobregat, pero la Ciudad Sanitaria de Belviche la remitió al Servicio Andaluz de Salud sin ayuda alguna. Bueno. Pues eso es el ejemplo evidente de lo que queríamos contar. Eh, en 1994, cuando se produjo, fíjense si era tan importante estas competencias que no se pudieron transferir de golpe. ¿Por qué? Porque claro, eran unas perrunillas que las comunidades autónomas no podían, se atragantaban el gasto público que generaba transpas, traspasar de golpe la educación y la sanidad y se, tuvieron, se tuvo que hacer progresivamente, primero educación no universitaria, luego universitaria, etc. etcétera. etcétera. Esas dos competencias, y eso está reflejado en el pacto PP-Vox de Andalucía, esas dos competencias en materia de educación y sanidad hay que llevarlas a unos términos comunes, a unos términos que sean asimilables en todo el territorio nacional. Y eso pasa en primer lugar más que por reformar la Constitución y por todo esto de recentralizar competencias y todo esto que se dice, no, no, si no hace falta nada de todo eso. Si lo que tiene que hacer el Estado es ejercer las competencias que la propia Constitución. Y la legislación ordinaria le reconoce de facto y de jure ahora mismo al Estado para que ejerza las competencias en materia de educación y en materia de sanidad. El problema es que no se han ejercido esas competencias por parte del Estado, porque tanto la legislación en materia educativa como la legislación en materia sanitaria habilita al Estado para que, sin hacer ninguna reforma legislativa, ni, por supuesto, ninguna reforma constitucional, ejerza más competencias de, la que está, de las que está ejerciendo. Aquí el señor Ariza ha defendido desde hace mucho tiempo que, por ejemplo, se reforzase la alta inspección del Estado en los territorios de las comunidades autónomas, cosa que no se ha hecho. No solo no se ha hecho, en determinados territorios. Eh, bastante beligerantes con el Estado, la Alta Inspección en materia educativa, lejos de reforzarse, se ha desintegrado prácticamente. Entonces, hay soluciones, hay herramientas jurídicas que se pueden llevar a cabo sin necesidad de cambios traumáticos, sino simplemente ejerciendo las competencias que se tienen reconocidas. Lo que les estaba diciendo anteriormente, señor Ariza, es que si van a hacer ustedes política, que si vienen a hacer política y no hacer amigos. Porque si no hacen ustedes política, les van a hacer la política. Y si se empeñan ustedes en hacer amigos, al final van a hacer tantos amigos que les van a sacar en una moción de censura como la que tuvo lugar en el mes de mayo del 2018. Pues sí, hemos venido a hacer política y hemos venido a, a cambiar las cosas, como hemos hecho en, en Andalucía. Y creo que además. Uno tiene que hacerlo conforme a sus convicciones, conforme a, a sus principios y a sus valores. Y creo que este nuevo equipo está dando buena muestra de que el Partido Popular ha vuelto y ha vuelto para quedarse. Yo pues, agradezco a los socios de, de Andalucía que nos han permitido demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera y ahora, a partir de ahora, a partir del día 16, se va a ver claramente cómo Juan Moreno va a cambiar las cosas ahí Yo tengo una pregunta, pero me la guardo para el final. Eh, no, Julio. Es que me, me han puesto un par de whatsapps. Y diciendo, eh, don Teodoro no ha contestado si presentarían de nuevo los tres recursos de inconstitucionalidad eh, a las tres leyes que hemos mencionado. Creo que hay una que está recurrida. A mí el aborto me parece un drama. Creo que hay que combatirlo. Y de hecho, hemos incluido ahí medidas importantes ampliando el texto original que planteaba eh, Vox al respecto. Creo que es un drama. Creo que eh, la sociedad no puede permitirse personas. Que se ven presionadas por su entorno familiar o por la falta de recursos económicos y que al final se ven abocadas a tener que abortar. No creo que ninguna mujer eh, quiera eso para, para sí misma y por tanto, pues, eh, creo que hay que combatirlo con todas las eh, fórmulas posibles atendiendo a esa mujer que sufre ese drama. ¿no? La mujer, no, no es, eh, en este caso, es, es una víctima de una situación. Que, que en muchas ocasiones pues se encuentra sola por eso yo creo que hay que potenciar organizaciones como Red Madre que están apoyando a miles de mujeres en toda España y que muchas veces hacen, hacen un trabajo callado y silencioso a mí las manifestaciones que me gustan son las de las mujeres de Red Madre no las de eh, Irene Montero esas son las que me gustan a mí con lo cual no me puedo retrotraer aquel momento en el que se presentaron esos recursos pero desde luego siempre sigo en mi vida dos premisas una Creo que no tenemos derecho a meternos en la casa de nadie a decirles eh, qué deben hacer o con quién deben estar. Sí. Y dos, creo que el aborto es un drama y estoy a favor de la vida y no a favor de la muerte. Mariano Rajoy decidió que el Partido Popular era mucho más de Celia Villalobos que de un montón de diputados que fueron excluidos como diputados simple y llanamente porque votaron no al aborto. Uh -huh. Que yo soy de Pablo Casado. Todos ellos han quedado. No, no, si no, no me refiero a usted, Ay. obviamente. Todos ellos han quedado fuera del partido. Todas aquellas personas que estaban en contra y por el derecho a la vida, mientras Celia Villalobos y su marido seguían disfrutando de las, de las mieles del, del partido. Ahora las cosas han cambiado están ustedes. ¿Ustedes van a recuperar a esos diputados que se tuvieron que marchar y salieron de las listas simplemente porque defendían el derecho a la vida? ¿Los van a recuperar? Bueno, yo tengo muchos amigos que eran diputados y no han continuado siendo diputados. Eh, no sé cuáles de ellos salieron por esa razón, pero desde luego, sí si usted me da los teléfonos, Sí, usted eh, lo sabe. Bueno, si alguno está en Santander, otros en Madrid, ¿no? Bueno, sí, hombre, eh, usted lo sabe. Si alguno está en Santander, es muy buen amigo mío. Y si está... Y los van a recuperar como eh, diputados. Pues eh, no, he, no he perdido el contacto con ninguno de ellos. No, Jorge Campos, antes de que yo haga la pregunta esa que quiero hacerle... Yo soy muy breve, es que, eh, que habéis sacado el tema educativo después de, de las espectaculares declaraciones de Isabel Celaá y vamos, es que me he quedado, bueno, pues como siempre que hablan de educación, ¿no? De todas formas, yo ahí discrepo un poco con mi querido Antonio Alonso en cuanto al tema educativo, las competencias, si hay que devolverlas o no. Porque es que, vista la experiencia, eh, de los desmanes que se han hecho con las competencias educativas en las comunidades autónomas, no solo ya por el desbarajuste de tener 17 sistemas educativos distintos, eh, programas diferentes, eh, el chaval sabe una cosa si vive en Cuenca, pero si vive en Gerona sabe otra distinta del mismo país. Bueno, unas cosas tremendas que así nos ha llevado a estar a la cola de, educativa de Europa. Pero no solo es eso, sino el adoctrinamiento ideológico que también se lleva en todas las comunidades autónomas, con los temas de ideología de género, como no, pero en aquellas comunidades autónomas que sufrimos eh, nacionalismo, es, es elevado al cubo y se utilizan las aulas como como pequeños centros para realizar mítines, eh, en el caso de Baleares, pancatalanistas, pues hemos visto que eh, para que ocurra eso y su intento de solución, o sea, esa solución no se da aunque no gobiernen partidos nacionalistas. La alta inspección educativa no funciona aunque gobierne, por ejemplo, el Partido Popular con mayoría absoluta en, a nivel nacional y mayoría absoluta en Baleares, que ha pasado en Baleares. Si gobierna el Partido Socialista, peor aún. Si, bueno, en Baleares nunca han gobernado los nacionalistas. Entonces, la alta inspección es algo que no funciona. Es no. la, única, la única solución, porque si incluso aquellos partidos que en algún momento tendrían que haber dicho algo sobre la alta inspección no han hecho absolutamente nada y no van a hacerlo porque ya hemos visto lo que han hecho, la única solución para realmente eh, este desmadre, eh, no solo por el tema nacionalista, sino por el tema de adoctrinamiento ideológico y el fracaso escolar, es instar a que se produzca un desarrollo legislativo para devolver. Urgentemente la competencia de educación al Estado y después tendría que venir la de sanidad. De yo, hecho, yo rogaría es que este debate lo no tuvierais después cuando se haya marchado el. Pues, no, y la pregunta, pregunta no. que le iba a decir precisamente, le iba a formular a, de iluso, a Teodoro claro. García Ejea, era que eh, a, 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 hablando de devolución de competencias, creo que Pablo Casado lo había comentado de alguna manera, de que se podría eso eh, plantearse el de instar a devolver las competencias sobre la competencia de educación. Y quería saber si aún seguimos en ese discurso. Para un instante, un momentito, no los vamos a la publi, pero quiero ver. Una, yo, yo, vamos a ver, usted va a decir que mala leche tiene este del parche, pero las cosas son como son. Video. <laughs> a nosotros nos parece que no hay, no hay en, en estos momentos ninguna controversia, ningún conflicto de ningún tipo con la educación en Cataluña. ¿Qué sucede, señoría? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué puede suceder? Puede suceder que haya casos concretos donde algunos padres entiendan que su derecho a educación no está suficientemente salvaguardado. Oiga, en Cataluña y en cualquier comunidad autónoma, ¿eh? Bueno, pues oiga mire usted, eso hay que resolverlo. ¿Y qué hemos visto estos días, señorías, con motivo de la situación por la que atraviesa Cataluña? Oiga, pues hemos visto actuaciones en algunos colegios que pues son chocantes. Y ha habido denuncias de esas actuaciones donde los padres no están de acuerdo con algunas actuaciones concretas que han hecho algunos profesores también concretos. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio? El Ministerio, primero, y lo dije el otro día en la interpelación, quien tiene la obligación de inspeccionar esos casos donde se puede, donde se puede producir una violación de los derechos de los padres o de los alumnos es la Administración Educativa Autonómica. Esa es la responsable. La, la del Estado, la del Ministerio, es subsidiaria. Y a mí que me registren. <laughs> Valga este vídeo para darle un poco más de color a la pregunta que ha hecho antes don Jorge Campos y yo la en fin la aderezo con, 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 la, con la mía propia. Uh -huh. ¿Entiende ya el Partido Popular que hay un problema con la educación en Cataluña? Uh -huh. El Partido Popular no solo eh, en Cataluña. Y los... no solo en Cataluña, ciertamente. Y en Baleares, en Valencia y en. En ese momento no había, o sea, en ese instante no había ningún conflicto. ...unos meses antes y unos días antes sí... Ya, y, ahora ...y ahora también... Ya también ...pero ¿no? en ese momento... ...Iñigo sí, en eso es muy preciso... Sí, sí, ...él sí, es sí. un científico... ...había sensaciones chocantes... Eso es. sí. Me ...llamaba la atención... ...yo creo que el Partido Popular... ...se lo pasa usted es, bien es, aquí eh, don Teodoro... Sí, ...sabe entonces, usted supuesto, que... Si esto ...es mucho más, debatir, es más agrio que bien. la sexta... Para claro, usted. No, debatir, que ...en la sexta está, está mucho más a gusto... ...porque les puede... ...a porrear... pero aquí claro, aquí tiene a los... Yo suyos. estoy a gusto siempre en todos los medios de comunicación y en especial hoy, porque también está Isabel Díaz Ayuso, sí, que sí, es la sí no, que... Y, <laughs> y, y <laughs> sí. ¿sí? Claro, con un refuerzo así yo no tengo ni que hablar. Bueno, ha entendido Ahora el partido, pero de bueno, ya es Alejo, sí, el, 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 Alejo que, y que yo, fui, está... yo fui chofer de Alejo. Cuando yo fui al final conductor de Alejo. ...quien es chofer de Alejo está catapultado, Alexis. Bueno, como vamos a tener eso la publicidad, a mí me gustaría que el secretario general del PP, que está aquí por ese motivo, y no por sus habilidades al volante, eh, en otros tiempos respondiera a la sí. pregunta planteada. Vamos a ver, eh, yo siempre he pensado lo mismo. Yo creo que la educación tiene que ser un tema nacional. Hay que devolver competencias al Estado. Si abrimos en canal la Constitución, lo que vamos a tener, lo primero que vamos a tener es a los señores de Podemos queriendo hacer un referéndum, a los señores de Esquerra Republicana queriendo hacer un referéndum, a los señores del Partido Socialista queriendo meter, pues, todos esos disparates que estamos viendo que están metiendo en sus comunidades autónomas. Creo, creo, sinceramente, que no es momento de abrir en canal la Constitución. Como ha dicho muy bien anteriormente eh, uno de nuestros contertulios, hoy tenemos los mecanismos suficientes como para que la educación sea un tema nacional, es decir, el pragmatismo nos lleva a pensar que no hace falta abrir la Constitución, sino que la selectividad sea la misma en toda España, que un chico de eh, don Teodoro, el sí. tribunal constitucional consideró constitucional a la ley de inversión lingüística. Tenemos los instrumentos de verdad? Tenemos los instrumentos suficientes sí, sí para que hay. la competencia tenga carácter nacional, aunque la administración de la competencia sea regional. Tenemos los instrumentos para hacer, por ejemplo, algo que hemos propuesto nosotros y que ninguno de los dos partidos, ni Vox, ni Ciudadanos, ha propuesto en sus acuerdos, que es el MIR educativo. Es decir, que la selección del profesorado a nivel nacional sea única, que no sea por parte de las comunidades autónomas, al igual que un médico puede examinarse. Para prestar servicio en cualquier hospital de España a través de un MIR, se hace un examen, se hace un listado, se bareman a todos los candidatos y a ese candidato le puede tocar cualquier hospital de España en función de la especialidad que elija. Nosotros proponemos que para los profesores y los maestros ocurra exactamente lo mismo, que haya un MIR educativo antes de presentarse a prestar servicio. Eso garantizaría muchas de las evitaría muchas de las cosas que precisamente en el pasado ustedes estaban achacando al. Y una última pregunta que tiene que ver con la publicidad y él tiene que marcharse a dormir. No, no, ¿no? le voy a preguntar un momento. una cosa. Muy sí, sí, y, y yo, ¿Sabe o sea... usted que en las, leyes, en, en las eh, ofertas de empleo público en Galicia, por ejemplo, gobernada por el Partido Popular, el gallego cuenta más, tiene más puntos que, por ejemplo, el mir que usted acaba de mencionar? Mm. Bueno, creo que en algunos de ellos es un requisito, en algunos de ellos es un requisito no eh, obligatorio creo recordar sí, 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 sobre creo sí. todo y de hecho en Baleares eh, ahora que se me ha olvidado comentarle antes que Mateo Iser lo que hizo, una de las cosas que hizo fue que eh, pudieran responderle a uno en la lengua en la que pregunta antes cuando uno preguntaba a la administración te respondían solo en catalán y Mateo Iser lo que hizo fue que hombre, si usted pregunta en catalán, pues te responden en catalán si usted pregunta en este caso en mallorquín pero si usted pregunta en castellano le responden en castellano es que no es así no, bueno, es que es así no, no, a y, y además eh, me, me daba mucha rabia cuando iba, no me da rabia, sino me da cierta pena, ¿no? Cuando voy a algún lugar eh, y veo una bandera estelada, estas independentistas, a ¿eh? mí me gusta, me encanta, adoro la Cerdaña catalana, toda la zona de Aldeputz, ¿verdad? Y voy por allí y, y, y en algún establecimiento que hacen gala con esos lazos amarillos y tal, y entro y pido algo en, en castellano eh, y me responden en catalán como. Como queriendo fastidiar, digo, y si a mí me encantaría poder saber catalán, como, como, como Alejo, ¿verdad? Me encantaría poder saber eh, todas las lenguas oficiales y cooficiales de España para poder responder, pero creo que a uno, pues hombre, si pregunta en una lengua es porque no sabe hablar en, en la el La última ha dicho, pregunta, me he hecho, antes de irnos he he a la policía actor, me van a reñir. Arturo a Fernández, que sí. he comido con él, que te felicitara. Chatín. Por mi, Chatín. mi postura, sin, sin ninguna y duda, y mi alta estatura. Me ha recordado razón. que se va a Sevilla el día 15 y va sí. a estar un mes y medio allí. Que tiene, por lo visto, ya ha llenado todas las, pero bueno, si en Sevilla quieren ir al teatro va a estar allí. Ajá. Y me ha dicho que demos más caña. Hasta el 13 de enero está en Madrid. Bueno, pues vamos a hacer caso a Arturo Fernández. Salines. Última pregunta. Antes de a la publicidad. Yo solo quiero siento, añadir una frase, una frase corta. Que sea solo una frase. A colación de todo lo que le habéis estado preguntando. Que sea a, corta la frase, por favor, si sí, no. Y es la frase, no hemos llegado hasta aquí para que nada cambie. Eso está bien. Esa es la frase y ahora mi Casado. frase, mi pregunta, para la que pido una respuesta, en fin, concisa y concreta. ¿Y es posible regenerar la imagen del Partido Popular cuando día sí, día no, la mayoría de los medios de comunicación, algunos de ellos, por cierto, alimentados por el gobierno del Partido Popular, sacan un escándalo de corrupción para dirigirlo directamente contra las cabezas de don Teodoro García Gea, don Pablo Casado, doña Isabel Díaz Ayuso, con otros nombres propios que no son los suyos, pero que evidentemente sobre ustedes caen las consecuencias? Uh -huh. Pues sí, la verdad es que es eh, difícil cuando están continuamente por parte de algunos partidos políticos, fundamentalmente de izquierdas, fomentando el que se piense que el Partido Popular es un partido que no respeta las leyes, pero a mí lo que me gustaría, fíjese, no me importa que saquen esos casos. Fíjese lo que le digo, no me importa, me gustaría que sacaran los seres o por ejemplo el caso de Puyol, que creo que ha entrado en prisión hace Ayer, poco lo... y no se ha enterado absolutamente nadie. Tenido, nadie. La no sé no si ha entrado o no bien, ha bien, entrado. Pero en, días fin, días, en fin, ¿sabe usted, ¿tienes? ¿tienes? ¿Sabe usted, ¿tienes? ¿tienes? ¿sabe usted bueno. que hay m, noticias y noticias? Eso hubiera, hubiera abierto muchas páginas de periódico y muchos telediarios, pero ¿sabe lo que más me molesta de este caso? Que cuando las personas se declaran inocentes, como es el caso de la senadora Pilar Barreiro, ...no ocupan el mismo tiempo en el telediario... ...eso es lo que me duele, no como político... ...me da igual la imagen del partido en este caso... ...lo que me importa es la persona... ...una ya. persona que ha sido linchada reiteradamente... ...me gustaría... ...la persona don Teodoro... ...¿cómo han nombrado ustedes a Isabel Bonís... ...que destrozó a Rita Barberá en el puro lecho de muerte... ...que hicieron... ...que la echaron materialmente del Partido Popular... ...y que era la que había construido... ...el Partido Popular en Valencia... ...y es ahora su candidata en Valencia... Bueno, que se lo pregunte. No. Retiro la pregunta. No, no, no. La retiro. M mire, eh, precisamente hoy me ha llegado una, una fotografía por parte de, de nuestra candidata a, a la alcaldía de Valencia, que es esta, que, que voy a subir. No sé si a, podemos verla, por favor, muy y verle. Está muy es eh, El pasado, Ajá. que es eh, Rita Barberá, del que nos sentimos, yo personalmente me siento orgulloso, y la futura alcaldesa de Valencia, que es María José Catará, que va a ser alcaldesa el 26-27 de mayo. Esto es una forma hay que decir bastante elegante de salir del brete, ¿eh? Sí, hay yo que espero decir, que sí. le hagan un homenaje muy pronto el Partido Popular a Rita Barbera Se lo merece. Para salir mejor del brete no te doy no gracias gracias. Gracias uno, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Aquí habíamos hablado antes de darle usted de un aljidol que es este producto fantástico que anunciamos siempre porque al que más golpes recibe, pues pero ha recibido muy pocos. Muy pocos razón sí. por la Soy cual yudoca. os reprendo absolutamente a todos menos a mí y en todo caso el regalo se lo quedó usted. Pero vamos no, a. dar digo, a Susana Díaz Igual es coche está... propio? No, no. No, no es coche impropio. No lo sé. No, bueno, el Código Ético del Partido Popular permite... Eh, fija una cantidad, sí, Hasta son 30, 30. Euros. ¿Qué vale eso? No, 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 no más más publicidad más y a la vuelta bueno, a más cosas. Bueno, para Isabel ¿no? y para mí lo compartimos y ya bueno, está. Sí, sí. Ya vamos, <laughs> 20 horas 32 minutos, estamos de vuelta aquí en el gato al agua, nos queda la última media hora de programa que vamos a aprovechar para entrar a fondo en una, algo que no es que sea exactamente noticia del día, es noticia de hoy y de ayer y de antes de ayer y lo seguirá siendo de mañana. Y es el clima de construcción un tanto histérica de un malo, el malo oficial, dentro del debate público español que ciertamente hace, como decir, muy difícil poner un poco de racionalidad en lo que está pasando. Eh, la izquierda ha encontrado en Vox su chivo expiatorio ideal. Y es lógico, ya no pueden hacer la revolución, ya no van a privatizar eh, perdón, a nacionalizar pero los medios de producción, ya no van a, pueden implantar políticas eh, de ajuste duro desde el punto de vista fiscal porque a sus ricos dejarían de votarles entonces ¿qué hacen? Crean malos, frente a los cuales alguien se pueda identificar y ese malo es Vox. Vamos a ver algunas de las declaraciones que hoy hemos conocido al respecto. El Partido Popular sí se sienta a negociar con Vox eh, la supresión del título octavo de la Constitución, cuando están diciendo que se quiere encargar el Estado de las Autonomías. Bueno, esa, esa es la diferencia. Yo creo que cuando, cuando la derecha española da carta de naturaleza a la extrema derecha y a un partido como Vox, eh, es algo que trasciende nuestras fronteras y, eh, en realidad, ha habido eco. El problema de Vox es que, como digo, nos retrotrae a varios siglos atrás de la historia de España. Es un partido que lleva como bandera la xenofobia, el racismo, la, el machismo, la homofobia. Y, bueno, desde luego no está muy adecuado a los tiempos del siglo XXI. No, pero es que, es, es... es que no saben lo que dicen. Lo saben no, de dicen sobra. lo que saben. Pero es decir, tú tienes Dios. una acumulación. Tú sí, sí. Tienes, el, el problema es la irracionalidad del discurso, que es lo que pasó en la campaña andaluza. Y ese es quizás lo, lo que a mí más, más me fascina, porque la campaña andaluza demostró que el convertir a un enemigo concreto, Vox, como en su día Trump ¿eh? en Estados Unidos, sí. en el depósito de todos los dicterios, a ti te permitía, digamos, una decir, es una argucia retórica para tú no tener que dar explicaciones porque hay un mal absoluto. Pero es que ya se ha visto que no ha funcionado. Y del caso de Andalucía solo sirvió, además, para que una parte importante, que según Balbás es del 20% de votos socialistas, fuera a Vox. Esto es más escandaloso que lo de América, ¿eh? porque que estos señores salgan ahí a decir que la extrema derecha, que nos retrotraen así los pasados, que quieren acabar con Estados de autonomías, que son anticonstitucionales, los mismos tíos que van de la mano de un partido proetarra como Bildu, de partidos golpistas, separatistas y demás no han visto, que han visto nada porque todo bien, se, se quiere encargar la constitución desde el artículo 1 al 169 Exacto, los, no, son los, no son los partidos los únicos, los medios de comunicación y esto también es una cosa para reflexionar, la sintonía un poco como decir, extrema que hay en España entre la mayoría de los medios y los partidos del sistema o del antisistema, no sé cómo llamarlo están en la misma línea vamos a verlo Buenas noches, José Javier. Pues hoy hemos leído todo tipo de titulares. Eso sí, con un denominador común. Deslegitimar a Vox y extender el discurso del miedo. Comenzamos por el diario.es, que habla de formación de ultraderecha con retórica extremista. Incluso toman como imposiciones a las medidas propuestas y negociadas por el partido de Santiago Bascal. Atención, que seguimos por público, que se felicita de que el PP al menos haya podido limpiar limpiar literalmente parte del programa de Vox. De hecho, califican como blanqueamiento a esta operación. Y ojo con el país, porque aquí directamente aprovechan el pacto para atizar a tres bandas. De Ciudadanos dicen que están incómodos y que intentarán desmarcarse del apoyo de Vox, de la Formación Verde, que se han jugado un farol, que han acabado perdiendo al tener que reducir sus pretensiones, y del PP, que ha asumido parte del discurso de la extrema derecha. Pero atentos, porque los titulares más duros llegan desde Cataluña. El pacto de la vergüenza. Así habría hoy su portada el periódico, que llega a decir que en Andalucía se va a mercadear con los derechos de las mujeres. Algo menos agresiva es la vanguardia que eso sí tacha de ultras a los votos de Vox. No se recuerdan calificativos así, por ejemplo, hacia la CUP que sostiene el gobierno de la yaidad o hacia Bildu que hace lo propio a nivel nacional. Y por último, miramos hacia los medios de izquierdas del extranjero, como el británico, perdón, de Guardian. El partido de extrema derecha española apoya, apoyará la coalición de derechas en Andalucía, afirman. En la misma línea escribe el francés Le Monde. Y vamos finalmente a dos medios más, Euronews y el alemán Deutsche Welle. En ambos casos, estamos viendo a Euronews, equiparan a Vox con el franquismo. Así que, en resumen, José Javier, la presión mediática contra el partido de Santi Abascal es y será cada vez más agresiva. Si no hubiéramos visto que ha ocurrido lo mismo en otros países, ...pues podríamos pensar, bueno, es que es evidente... ...porque hay una convergencia de opinión... ...porque la realidad objetiva es esta... ...pero claro, ya conocemos cuál es la realidad objetiva... ...y la cosa ha llegado, leo esto último... ...y ya os dejo hablar sobre la cuestión... ...la cosa ha llegado a que la propia... ...el propio Palacio de la Moncloa ha emitido un comunicado... ...vamos a ver aquí algunos de sus puntos fundamentales... ...en los que abiertamente el gobierno de la nación... ...descalifica desde el punto de vista ideológico... ...al gobierno de una comunidad autónoma... ...cosa que creo que es la primera vez que pasa en España... El gobierno lamenta la radicalización de los partidos que le han ganado por el pacto con la denominada ultraderecha, eh, reprocha a ciudadanos que haya desatendido los llamamientos de los partidos europeos a la moderación y eh, pone el acento en la deriva hacia el machismo y la xenofobia, mientras que el, el gobierno de la nación se presenta como el garante del presente y del futuro frente a la oposición. Eh, 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 me parece importante subrayar que es una institución del Estado la que está hablando aquí formalmente contra otra institución eso, del eso, Estado eso, democráticamente eso es elegida eso por los españoles. Y ahora malo. yo me callo y hagan juego, señores. Fíjate, José Javier, el, si hay algo que sorprende de eso... Bueno, lo primero es que la mayor parte de esos medios citados, y específicamente los catalanes, viven del dinero público. Sí, y están vivos solo... Porque la Generalitat de Cataluña o alguna institución financiera catalana muy importante los sostiene. Porque si no, ni el señor Godó ni el señor Asensio mantendrían vivos esos dos diarios. Ninguno de ellos. Eso es lo primero. Lo segundo que me parece gravísimo es lo de Euronews. Euronews es una televisión que depende del Parlamento Europeo y de la Comunidad Europea. Y que se dedica a hacer en los, todos los idiomas que tiene la Comunidad Europea, que ya no sé cuántos son, se dedica, se dedica a hacer una televisión. Euronews no tiene no tiene derecho a hacer eso. El Parlamento Europeo, la Unión Europea, que ya ha demostrado lo ha hecho contra el gobierno polaco y contra el gobierno húngaro por nada supo, menos por que supuesto, son los Estados supuesto. miembros, claro. claro, claro. Bueno, pues lo hace también contra Vox. Pero es que a pesar de eso, mire, la política hasta, hasta hace muy poco era dos des, dos dimensiones. Ahora es de tres. Ya no hay izquierda y derecha. Ahora estamos en tres D ya. ¿Y la tercera sería? La tercera es la tercera dimensión que supera las dos dimensiones. ¿Cómo se construyen ah, bueno, ahora las cosas? Se construyen claro. en tres en dimensiones. Hasta las impresoras son 3D. Ya, sí. no hay dos, ya no hay izquierda y derecha. Eso se ha terminado. Eso se ha roto. Ha saltado por los aires. Por supuesto. Trump lo ha saltado por los aires. Bolsonaro Ajá. también lo ha hecho. Macron está, y lo comentamos usted y yo hoy, Macron está muerto. Es Así ya es. un cadáver político. Y la operación que quieren hacer esos ciudadanos que ya no saben exactamente, como dicen los de la veleta naranja, hacia dónde están mirando, porque antes sí. se miraban a un sitio, de dos a otro, ahora miran a otro. Esas operaciones de diseño ya no funcionan. Hay una corriente de fondo potentísima que está haciendo que la opinión pública cambie a toda velocidad. Isabel, ¿concernida por la culpabilidad por la asociación que se les presume en este pacto? Así estamos. Yo soy parte del eje del mal en este país ahora, ese eje que va a cambiar las cosas en Andalucía. Y la verdad es que, que el comunicado, este lo, lo imita la Moncloa, me parece de, vamos, de extrema Gravísimo. gravedad porque no sé qué hace una institución del Estado comentando las jugadas que se tendrían que hacer desde Ferraz, pero como el Partido Socialista hoy no existe y solo está el Sanchismo y, y sus diez asesores en la Moncloa, pues está visto que... Bueno, pues que tienen que utilizar el gobierno de España para emitir esas barbaridades y, bueno, y para darle la espalda a la realidad. Y es que democráticamente tres partidos se han puesto de acuerdo y han hecho bueno, pues un programa de gobierno para los próximos años. Todo esto, en realidad, lo que están haciendo eh, es acorralar y presionar a Ciudadanos, que es un partido que en muchas situaciones es muy endeble. Y lo que están haciendo es, ojo, si Ciudadanos, el PP y VOX. Sumando, cambian las cosas en esto que era nuestra casa, nuestro chiringo, que no puede ocurrir en el resto del país. Entonces, sabiendo que esto eh, puede ocurrir en otras comunidades autónomas, porque entendemos que lo que desde luego no puede seguir imperando en las instituciones es lo que tenemos en otras comunidades autónomas y ayuntamientos, de la mano del PSOE y de Podemos, lo que están haciendo es acobardar a ciudadanos que se avergüence públicamente de ese pacto y que se abstenga. Y que en otros gobiernos, eh, por ejemplo, ya en el futuro, la Comunidad de Madrid, se sientan más cómodos ciudadanos, pactando ahora otra vez con por el izquierda, mejor ciudadanos que... Ciudadanos sí, necesita estar con la izquierda total. y con la derecha para estar tranquilo. Entonces ahora tenía. Y... Un ten con ten, dando al Partido Popular Gobierno en Madrid y dándole al PSOE en Andalucía. Ahora han cambiado las tornas y entonces, ahora al mirar al resto de las comunidades autónomas, sí, sí. le hacen esto para que Ciudadanos sientan una la presión sí, y claro, se avergüence de lo que está haciendo. Luego yo les pido que sean fuertes y que resistan a esta presión mediática orquestada desde distintos intereses porque el cambio es necesario y si resisten, y lo demostramos. Como os decía, teníamos luego cuatro años para demostrar que el partido es mejor y para andar con esas cosas, pero que piensen primero en el bien de España y en el bien de cada comunidad autónoma y no uh -huh. en el de partido. Alejo, Antonio. Lo que pasa es que eh, un partido político nunca debe definirse en relación a los demás, sino a sí mismo. Uh -huh. Es decir, tú tienes que saber qué es lo que crees, cuáles son tus valores, cuáles son tus propuestas, qué, cuál es tu programa de gobierno y a partir de aquí si es necesario buscar alianzas, pero lo que no puedes hacer es estar mirando a los dos lados continuamente para ver dónde he de colocarme con relación al otro, porque al final eh, te pierdes. ¿no? Hay un artículo en Gaceta tuyo sobre esto bastante sí, bueno. Exactamente, sí. Entonces muchas gracias. No te no, 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 no es que lo moderado de la valoración, bastante bueno. No, pues, <laughs> no para permitirle la mejora. No, está bien. Y no bien. Gente no cabe de Antonio bastante bueno. Es una la de Don Alejo no cabe mejor. Bien, entonces vayamos entonces, a la cuestión. Vamos a ver, hay determinadas cuestiones que la gente ya no puede ser engañada. Por ejemplo, el estado de las autonomías. El estado de las autonomías no ha sido un éxito. Es imposible que la gente trague eso, porque todos los días vive situaciones que le afectan, que le demuestran que no es así. Hoy hemos visto el ejemplo de la pobre señora andaluza, ¿no?, que la, que la sí, devuelven sí, en Andalucía con a el toque roto. ha roto. No la devuelven, la obligan a volver, porque ni siquiera volver. la devuelven. La obliga a volver. No. Entonces, el estado de las autonomías, tal como está concebido, tal como está concebido, y tal como se ha desarrollado y tal como está funcionando, es financieramente insostenible y políticamente explosivo. Entonces, eso lo sabe la gente. O sea, es imposible que lo quieras ocultar. Entonces, Vox hace una propuesta extrema. Vamos a suprimirlo. Bueno, pero por lo menos lo que eh, la mayoría de los españoles cree es que hay que reformarlo Repensar. en profundidad y hay que eh, replantearlo. Entonces, claro, sí. El hecho de que Vox abra ese debate es objeto de demonización. La mayoría de la gente que se da cuenta de que el Estado de es absolutamente inviable, tal como está concebido, reacciona uh, muy negativamente respecto a los partidos que hacen eso y favorablemente. ¿Ah? Después, el sí. tema de la inmigración. El tema de la inmigración es un tema que es enormemente sensible y es muy emocional. Entonces, si tú te empeñas en ir contra la mayoría de la sociedad que no quiere que venga cualquier inmigrante irregular sin restricción, no lo quiere, no lo quiere. Entonces, por mucho que tú, porque vamos a ver, una, todos hemos de tener solidaridad, hemos de ser humanitariamente sensibles y hemos de respetar el derecho de asilo, pero eso es una cosa que 600... Eh, inmigrantes irregulares asalten la valla de Melilla y entren es otro tema. O sea, entonces, como la gente lo ve eso, claro, si tú niegas eso, pues la gente deja de votar. Si tú demonizas esas cosas en este, con este extremo claro, de radicalidad, porque entonces, claro, que el problema es el extremo de claro, radicalidad de, de esos titulares claro, que hemos entonces, visto. Y, entonces, y después, el último, la, la, la ideología de género. Las mujeres maltratadas han de ser protegidas han de ser asistidas y han de ser defendidas y hemos de hacer todas las políticas que haga falta para evitar que haya violencia familiar, violencia contra las mujeres, violencia contra los menores, violencia contra... de hijos a padres, ¿no? Todo eso hemos de evitarlo. Pero claro, si de eso construyes una ideología sesgada y además dogmática, que a la gente va contra su instinto, contra... Pero vamos a ver, Alejo. Entonces, Pero, perdón, yo, a ver. yo tengo, no tengo más remedio que suspender esta interesantísima conversación porque nos sí. quedan 10 minutos de programas y hemos hablado de Villarejo. Sí. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es Ahora chico. nos vamos a la publicidad. Mientras tanto, ellos dirimen entre sí, con Alejo Vidal Cuadras, porque no les han dejado hablar. Y a la vuelta nos vamos con este nos asunto. Nos han dejado sin hablar. Nos han dejado. <laughs> Debate inagotable, y, y tan inagotable como que seguiremos con él. Me ha pedido Jorge Campos encarecidamente un minuto, que no va a ser más, y como nos ha regalado antes estos bolígrafos tan simpáticos de la Guardia Civil, se lo voy a dar. Pero empieza a contar desde ya un minuto a partir de este momento. Esto es para que te traiga más regalos. ¿no? Sí, y te cortaré la palabra a partir de, 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 de ese instante. Un minuto. Eh, el debate era muy interesante, sobre todo por lo que estabais comentando de eh, lo que pasa con los medios de comunicación, la demonización de Vox y demás. Isabel además ha hecho referencia, diciéndose a Ciudadanos, de que resistan la presión de los medios. Yo creo que Ciudadanos eh, es parte de ese mensaje que se intenta dar entre los medios. Es más, cuando vemos que Macron, eh, que eso además lo podemos enlazar con la Unión Europea y demás, se le ocurre decir que está vigilando desde los campos elíseos, lo que hace Vox me parece algo eh, eh, es espectacular, ¿no? Me parece algo tremendo con lo cual yo solo quiero imaginar un mandatario de otro país que dijera que está vigilando a un partido de, ese, de, de un país extranjero vamos sí, hay un precedente ¿Algo? muy importante el partido comunista de la Unión Soviética hacía lo mismo en su pues día exacto claro. eso, que digan esto ahora eso, no, lo eso, eso, lo, me, me eso lo que demuestra me está chafando mi minuto cinco cuatro cuéntame no eso lo que lo que demuestra claramente es que hay un gran miedo a que se lleven a cabo las grandes reformas como decía el al cuadras del Estado de las autonomías que es necesario el objetivo final suprimirlas pero es el objetivo final hay que empezar por la devolución de competencias a la reformulación. Y también hay un gran miedo a nivel europeo a que se desburocratice la Unión Europea, que es muy necesario. Es, y por eso que vemos, tirar por me Yo cinco minutos para el próximo día, para explicar la crisis, la crisis de la democracia liberal, no solo en España, sino en, en todo Occidente. Para y hablar qué, de la crisis de la democracia liberal, que me parece magníficamente, que me, magnífico que me hayas puesto este tema aquí, porque me permite hacer de puente con el siguiente argumento informativo del que yo no querría despedirme hoy sin hablar. Ya usted estará pensando, ¿pero por qué les corta? Pues porque no hay más remedio. Porque corte. hoy nos hemos enterado de que dentro del mogollón Villarejo y los espionajes del BBVA y demás compañías, resulta que también en Intereconomía la espiaban. A nosotros y a otros muchísimos. Vamos a contarlo en este vídeo de Patricia Tenorio. Sumamos capítulos a las historias para no dormir, que protagoniza el excomisario jubilado y detective investigado por la justicia. José Manuel Villarejo. Ayer les contábamos el espionaje de este banco a esta constructora gracias a los trabajos de él. Los medios de comunicación se convierten en los protagonistas del espionaje hecho público hoy. Este, este y este otro, el nuestro, nuestro medio de comunicación también sufrió la vigilancia masiva a petición del BBVA. Según publica Moncloa.com, en esa guerra sucia de Villarejo contra Sacir para mantener en el cargo de presidente de la entidad bancaria Francisco González habría rastreado de manera ilegal llamadas de multitud de personas, entre ellas directivos de primer orden y miembros del gobierno de Zapatero. Habría pinchado hasta 3.925 teléfonos y espiado 15.000 llamadas para averiguar los movimientos de Sacir en su intento de asaltar el BBVA entre finales de 2004 y principios. de de 2005. Entre las personas espiadas sin saberlo se encontraron directivos del Grupo Intereconomía y del Grupo PRISA. El abogado Matías Cortés son miembros de la directiva del Diario Económico Hispanidad. Pero ojo, los detectives del comisario detectan el 19 de enero de 2005 una reunión en el parador de Segovia, donde estaban varios periodistas de prisa y Carlos Arenillas, vicepresidente de la CNMV. Esto hace saltar todas las alarmas por poder tratarse del inicio del asalto a la cúpula del BBVA. No solo se hacen rastreos de encuentros o llamadas de periodistas o directivos de prisa, se analizan todas y cada una de las sociedades y vínculos del grupo de comunicación. Una vez más, todo esto lo prueba esta documentación acumulada en la operación Trampa, que facturó Villarejo al BBVA y que publica moncloa.com. Bueno, por, por alusiones. Esta, por alusiones, efectivamente, aquí no hay más remedio que por alusiones. Vamos Me siento pinchado. Sí, pero ¿por qué te pincharon? No. Es que esta es la cuestión. A ti y a toda esta gente. ¿Qué esperaban obtener? Yo, yo no lo sé, no sé, porque sinceramente mi memoria sobre esos temas y cómo tratamos en ese momento el asunto de, de Sacir, Sebastián, el BBV, no, no lo recuerdo. No se lo dirás que no a todas. ¿no? no, no, es que no me acuerdo. No, no, para mí no tenía una significación especial. Seguramente algunos de nuestros periodistas trataron ese tema y les interesaba saber que, por qué lo hacíamos o por qué razones o, o, o qué, cuáles de nuestros periodistas estaban en el. En el la información, no lo sé. Lo que a mí me resulta repugnante es ver que unos tipos como Paco González, Francisco González, presidente del BBVA ...que iban de señores, de, de, de todopoderosos, de tipos respetabilísimos... ...que bueno, se mueven en Falcon, el sistema, que, que, claro, que no el pisan, un... Un, como decía hoy una información... ...que no pisan una sala de un aeropuerto ni un... ...desde hace 10 años, que, que son... Mmm, ...funcionan como verdaderos dioses eh, cuando se han hecho con los minaretes... ...de, de gobierno de determinadas eh, grandes compañías... ...y no hablo solo del BBVA, ya verán ustedes con alguna eléctrica... ...famosa lo que va a salir, y ya verán ustedes algún otro, algún otro gran magnate o de estos que se dicen gran magnates, que no son más que gángsters... Sí, madre, son personas madre, que no tienen... Magnates es Y son jugadores de ventaja. Yeah. Jugadores de ventaja, que ganaban sus partidas porque hacían trampas. Es decir, en el oeste se levantaría un monetario ¡pum! Se acabó la trampa. Estos han seguido ahí y han ganado las partidas porque hacían trampas, porque se saltaban todas las leyes para cumplir sus objetivos. Lo que se ve de lo que ha hecho Paco González con el dinero, ojo, sé generoso con largueza, hijo mío, con lo ajeno. Todo lo hacían con el dinero del banco. A ver qué le dicen los accionistas ahora. Es que hasta el pobre Luis Pineda que está en la cárcel es una hermanita de la caridad, porque lo que hacía Paco González era mil veces peor. Mil veces peor. Luis Pineda lleva tres años en prisión en la cárcel sin siquiera haber tenido juicio. Y ni lo sacan. ¿Dónde, estará? ¿Dónde está Paco González? ¿Dónde está Francisco González? Desde luego, con nosotros una querella va a tener sobre la mesa. Ya la anuncio. Porque no tiene, no tiene vergüenza de haber hecho eso con el banco. Y el, y el descrédito al que ha sometido a esa institución, que es importantísima y que ha sido una institución. Financiera básica en el sistema bancario y español siendo. y lo sigue siendo. Pues es uno de los grandes compradores y que Nada de tiene que ver española. y ninguna culpa claro. tienen sus actuales ejecutivos ni sus accionistas de lo que ha hecho este, este señor gángster, don Francisco González. Yo quería preguntarle a Alejo Vidal Cuadras, eh, eh, fundamentalmente por más cercanía al mundo político, nos quedan tres minutos de programa nada más, pa para un sí, ¿das credibilidad a la carta? De Villarejo, de amenaza, a Pedro, amenaza advertencia, en fin, llámalo X, a Pedro Sánchez, sobre el tipo de manta del que va a tirar, cuyos extremos detalla bastante, bastante claramente? Pues bueno, yo creo que. Eh, el tipo de toga de la que va a tirar. Eso además, es sí. Bueno, yo, yo creo que el personaje de Villarejo está bastante bien identificado, ¿no? En su perfil. Y él ha lanzado sucesivos avisos ha soltado pildorillas de lo que puede hacer. Y esta carta es la carta de un señor que ya no está dispuesto a estar más en la cárcel y que ha entrado en una fase que es peligrosísima, que es, muy bien, a mí me estáis destrozando la vida, pues yo me lo cargo todo. Se derriba el templo. Yeah, son los filisteos, ¿no? Cuando, Fernan, este mi Pro, son los mismos. El es el menos malo de ah, no. claro, claro. bueno, claro, no, claro, todos los filisteos. Todos lo los filisteos. Villarejo ¿Sí? es el yo, menos yo. malo de todos estos personajes. Sí, pero el menos malo. Pero representa. Imagínese, La fiscal Dolores Delgado, actual ministra de pero Justicia. Es que el juez Garzón. Villarejo ¿Sí? si es fiscais, lo más tangible de lo que ha sucedido en España en los últimos años, que es las cloacas y la relación de la política con los sectores financieros, con los sectores empresariales, etcétera, etcétera. Y que está en buena medida es eh, la causa de algunas de las situaciones que tenemos en este momento, porque no olvidemos que muchos de los problemas que tenemos en la actualidad y que afectan muy directamente a la crisis institucional que tenemos en España han sido diseñados y pastoreados por las élites políticas y por las élites económicas. Por lo tanto, Villarejo, a él acudían todos. Incluida la moción de censura. Incluida la moción de censura. Por lo tanto, Alejo era el niño para todos, para que solucionase Ale, Alejo no. a todos. No, Villarejo. Es un historiador. Prometo que no he bebido mucho vino. A hoy. lo mejor me es por eso, mi querido Antonio. Villarejo, Villarejo. Villarejo. <laughs> Villarejo. Alejo no, Villarejo. En Representa fin. todo bueno, esto. Y, y todas estas historias, cuando afloran, generan en la sociedad un disgusto, un rechazo, una inquietud que explica, explica en parte eh, lo que ha pasado en Andalucía. Sí, porque no puede... Voy a poner los pelos de punta, saber que mandos de la Policía Nacional, compinchados con el que siempre está en todas las salsas, el amigo Garzón. La que ahora es ministra de Justicia, cuando bueno, era bueno, fiscal. Ver es... todo esto... Y lo sí, que sí. tiene Ver... que salir, ¿eh? porque no ha salido... Esto pone una, los pelos de punta ¿Qué igual. nivel de podredumbre hemos llegado con todo esto? Así que Por, si señores... limpieza... Por esto que el partido político, que, la opción no, política, no, que o sea, tenga un mensaje creíble no alguien, de limpieza algo. de todo eso, va claro. a la tener... La que te van Tarjeta a quedar. Es, es que, es que tienes, Alejo, tienes ahí un reloj que sirve para saber a qué hora nos está vamos a punto de, Porque, porque a empiezas punto a de arrancar. Claro, en calabaza, a ser el premio justo del momento en que. Ya lo siento, pero esto significa que la semana que viene habrá más aquí en El Gato al Agua. Mañana también tenemos gato. Desde las 10 estaremos revisando los mejores momentos de esta semana. Y con el poco tiempo que hay a mí ya solo me queda a despedirles a todos ustedes. Don Jorge Campos, muy buenas noches. Un viaje de vuelta. Gracias por los regalos y un abrazo a la Guardia Civil de allá. Se se lo da Isabel Díaz Ayuso, hoy no ha sido un programa particularmente duro para usted, en no, fin, ha la sido que... ¿eh? don Antonio Alonso Timón un verdadero placer, el Igual, próximo día pruebe el vino el, el, lo voy a probar, seguramente me ayudará a decir bien los apellidos y los don nombres, don Julio Ariza, muy buenas noches volveremos dentro de un gato ahí estamos, y don Cuadras, Muy buenas Cuadras siento que la guaballa del tiempo hoy haya caído sobre usted no, pero en fin, el la próximo la día caerá sobre Ariza y a todos ustedes, muy buenas noches y hasta la semana que viene. Gracias. Dios quiere.